¿Veis mi pantalla? O sea, trastorno límite de personalidad a un muñequito. Y si es un visual de TLP, usual de TLP o visual de TLP, Sí. Usted parece, sí. Eso es. Bueno, pues nada, daros las gracias a todos vosotros por estar aquí esta tarde conmigo. Es un placer poder hablar del trastorno límite de personalidad con todos vosotros y encantada de que me hayáis invitado. Entonces, he preparado un programa. Yo soy psicóloga, soy doctora en psicología y llevo 11 años dedicada a tratar el trastorno límite de personalidad aquí en Málaga. Tantos años llevo de psicóloga como tantos años llevo tratando directamente el TLP, porque me viene de mi madre, Soledad Santiago, que ella es la que empezó a tratar pacientes con trastorno límite y yo le di el relevo en 2013, hace 11 años. Esta terapia, bueno, la presentación va a durar una hora. He intentado hacer un programa que se ajustara un poco a las necesidades del grupo, que me ha contado Isa más o menos Isa Herrero, que las necesidades que hay en el grupo, los intereses. Entonces he intentado hacer un programa de una hora para que no surjan tantas dudas, para que esté adaptado un poco a vuestras necesidades, según entiendo, y los últimos 30 minutos pues para una ronda de preguntas, pero que si se prolonga más, pues sin problema. No sé si habréis escuchado hablar alguna vez de la terapia icónica. La terapia icónica es una terapia que usa iconos, imágenes, fotos, y que surge en el Centro Asistencial San Juan de Dios de Málaga. Surge allá por el año 98, 1998, y desde entonces hasta la actualidad se ha venido aplicando de manera grupal todos los jueves de todos los jueves. Primero la aplicaba Soledad Santiago, que fue su creadora, y desde que en 2016 se jubiló ella, pues ya he seguido solo yo. Durante un tiempo estuvimos las dos haciendo de terapeuta y de coterapeuta. Entonces, este libro, ahora mismo lo que hay de terapia icónica, es un libro que es un poco visual, porque es muchas letras, pocos dibujos, pocos colores, pero ha tenido mucho éxito y mucha repercusión, ha tenido 5 reediciones, y muchos profesionales pues tiran del libro para poder aplicar la terapia icónica. Esta terapia surge, fue un hallazgo, fue un descubrimiento más que una búsqueda, porque Soledad Santiago por aquellos años tenía muchos pacientes inestables, emocionalmente inestables, y ella notaba que cuando les daba terapia hablada, pues ellos no reaccionaban, no les hacía efecto la terapia hablada habitual tradicional. Entonces ella espontáneamente, para hacerse entender, cogía un lápiz y sobre un papel imaginaba pues distintos dibujos que representasen conceptos psicológicos que le sirvieran para poder entender de qué estaba ella hablando, y viendo que los pacientes reaccionaban y cambiaban la expresión de la cara y mostraban como que entendían lo que se les estaba explicando, pues así surgió esta terapia. Y desde el año 98 hasta el 2016, esos han ido reeditando los libros y nunca ha dejado de presentarse. Entonces, la terapia icónica a día de hoy consta de 35 iconos, están aquí todos mezclados, y un mapa terapéutico en colores que ayudan a la persona a ubicarse, saber según su estado de ánimo, si están tranquilos, serenos y cómodos, significa que están ellos dicen están en la zona verde del mapa, y si están nerviosos o enfadados, están en la zona amarilla del mapa, ¿no? Entonces, la terapia icónica consta de estos dos elementos, 35 iconos y un mapa, que poco a poco ellos van integrando y entendiendo para poder referirse a sus emociones y a lo que ellos sienten, sin tener que hablar en palabras concretas de dolor ni de trauma, sino solamente lo que les está pasando. Entonces, todos estos iconos están separados en 3 grandes bloques, algunos que son referidos a la identidad, que está muy machacada en las personas con trastorno límite de personalidad. De hecho, es el origen del trastorno límite de personalidad, el tener una identidad, un quién soy que no termina de formarse en la adolescencia o que se retrasa mucho su formación
Y eso deriva en otros tipos de problemas como dificultad para relacionarse, que hay otros 15 iconos son de cómo relacionarse. Y el último bloque de dificultades de las personas que tienen trastorno límite, que es hacia dónde van. Son personas que tienen dificultades en estos tres ámbitos y entonces pues cada icono es independiente uno de otro, forman una especie de red de conceptos independientes unos de otros que se representan visualmente y ayudan a la persona a referirse a cómo se siente. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo, bueno, los iconos es que se integran dentro del mapa, ¿no? Entonces vamos a poner el icono de la mesa, por ejemplo, que fue uno de los primeros iconos que surgieron en la terapia y que fueron de los que hicieron a Soledad convertir una práctica habitual de hablar en iconos con sus pacientes, convertirlo en terapia. El icono de la mesa. Se les pregunta a los pacientes qué necesita una mesa para tener estabilidad. Y entonces, pues ellos contestan cuatro patas, ¿no? Y les decimos, pues, las personas también necesitamos cuatro puntos de apoyo para tener estabilidad o equilibrio emocional. Las personas igual que una mesa. Entonces, una de las patas es el afecto, el cariño, el afecto, el amor. Puede ser por parte de la familia, por parte de amigos cercanos, por parte de pareja o incluso por parte de mascotas. Hay personas que tienen tan dañado su afecto que solo confían en mascotas. Pero eso es solo una de las cuatro patas. Aparte de estas cuatro patas, pues se les pregunta a ellos, ¿qué más necesita una persona para tener estabilidad? Entonces, pues van diciendo distintas ideas, pero al final vamos completando y vemos que otra pata importante de la mesa son relaciones sociales. Son también personas, pero con las que no tienes una intimidad tan grande como con el afecto, sino que son personas más con las que te ríes, con las que te entretienes, con las que cambias un poco de tema, no piensas tanto en las mismas preocupaciones. Otra pata que se llama utilidad, muchos de ellos dicen trabajo o dicen ganar dinero, pero la pata se llama utilidad porque es mucho más amplia. Sirve cualquier actividad que te haga sentir útil. Puede ser trabajar, pero también puede ser estudiar o hacer algún tipo de voluntariado. O cuidarte tú mismo. Y por último, la pata del ocio, que son actividades divertidas. Entretenerse haciendo algún tipo de actividad que en vez de gastar tu energía en una responsabilidad, como ocurre en la pata de la utilidad, esto es otro tipo de actividad diferente que es de ocio, que es al revés, que tú te nutres de la energía de disfrutar de hacer algún tipo de actividad. Entonces, algunas personas dicen que su ocio es salir con amigos. Y decimos, no, eso es pata de las relaciones sociales. Cuando decimos ocio, tiene que ser algún tipo de hobby, algún tipo de actividad que cuando estás aburrido, el cuerpo te pide hacerlo. Puede ser un deporte, puede ser algún tipo de coleccionismo, un teatro, cante, baile, cualquier tipo de actividad de ocio, ¿no? Entonces, cuando las personas vienen a consulta suelen venir con sus patas de la mesa bastante deterioradas. Aparte de, como ves que tenemos cuatro patas, pero en medio ahí ves que hay travesaños. Los travesaños que le dan solidez a la mesa es otro concepto que lo que dice es que lo que hagas en una de las cuatro patas va a repercutir en las demás, tanto para bien como para mal. Entonces, cuando, por ejemplo, estás muy solo y nada más que tienes a un hermano en la pata del afecto, porque no tienes amigos, porque no tienes trabajo, porque no tienes nada más que el afecto de un hermano, por ejemplo, los travesaños quiere decir pues que si a lo mejor tú te vas con ese hermano y tu hermano te presenta a sus amigos, pues con el travesaño llegas a relaciones sociales. De esas relaciones sociales, pues a lo mejor resulta que uno de esos amigos te habla de un posible trabajo o de un curso interesante que él ha hecho y que te interesa mucho a ti, pues el travesaño te llevaría a la utilidad. En esa pata de la utilidad, pues resulta que en ese curso conoces a más gente, te llevaría a la pata de las relaciones sociales. De esa gente alguien se hace tu pareja, pues te llevaría al afecto. Y con esa pareja, pues resulta que pasáis los fines de semana juntos haciendo turismo rural, pues ya tienes ocio, ¿no? Entonces, decimos que una mesa se tiene que reconstruir
para poder tener estabilidad. Todas las personas que están emocionalmente estables suelen tener una mesa más o menos bien completa. Y cuantas más patas les falten a la mesa, más inestables están las personas. Aparte de las cuatro patas, tiene que tener barniz. El barniz es los autocuidados básicos de salud, la salud física. Dormir bien, comer bien, asearse, hacer ejercicio. Entonces, esta mesa les sirve a los pacientes como un ejemplo de icono, les sirve como hacerse, como para hacerse un autochequeo, para que cuando ellos se sienten mal, puedan decir a ver qué pata es la que me está fallando. Y muchas veces los pacientes con TLP son capaces de decir, vale, pues el afecto no me está fallando porque no me he peleado con ninguna de ningún familiar. Pues a lo mejor lo que me falla está siendo el barniz. A lo mejor es que como estoy con la regla, por ejemplo, esto le pasa mucho a las mujeres con TLP, les afecta mucho la regla en muchos casos. Y esta mesa les sirve para poder darse cuenta de que están sin barniz, porque están con dolores de la regla, con molestias, mal de ánimo. Y entonces pues ellas se dan cuenta muchas veces de que cuando le falta el barniz a una mesa, pues a la mesa le puede entrar cualquier tipo de gota de agua o de carcoma que le entre. La falta de barniz te hace vulnerable a cualquier dificultad. Entonces, ellos para poder entender y tener un autochequeo continuo de qué me falla, qué me falta, y si estoy pasando demasiado tiempo, por ejemplo, estudiando, tengo que hacer un equilibrio y recompensar un poco la energía entre las cuatro patas de la mesa. Entonces, este icono fue uno de los primeros que hizo que Soledad Santiago, la creadora de esta terapia, se diera cuenta de que los iconos no solo tenían un efecto terapéutico en el momento para poderse entender lo que se le estaba explicando. Soledad les explicaba y decía, mira, igual que una mesa tiene cuatro patas, pues tú igual tienes que tener cuatro puntos de apoyo y si te falla alguno, pues pierdes la estabilidad. Y como un trípode también tiene equilibrio, pues si quisiéramos eliminar una de las cuatro patas, les preguntamos a ellos, ¿cuál creéis que se podría eliminar? Porque un trípode también tiene equilibrio. Y ellos dicen, casi siempre, casi todo el mundo dice relaciones sociales. Y no, relaciones sociales no es una pata que se pueda prescindir de ella. Si tuviéramos que prescindir de alguna pata, en tal caso, sería unir utilidad con ocio en una sola pata que se llamase actividad. Pero no se puede eliminar las relaciones sociales porque de las relaciones sociales es como la cantera de la cual vamos a sacar continuamente nuevos amigos, nuevas parejas. Y esto es muy importante, un concepto de que la mesa está en continua restauración, que no uno monte una mesa con 18 años y eso ya es para toda la vida. Esto es un ejemplo de cómo funcionan los iconos. Entonces, lo que notó Soledad es que un paciente se fue de alta y volvió a los 5 años de haberse ido de alta del hospital y le dijo, Soledad, estoy aquí de vuelta después de 5 años, pero me he dado cuenta que no es que me quiera morir, es que he vuelto a perder las cuatro patas de la mesa. Y ese comentario de ese paciente en concreto que se había ido de alta y volvió a los 5 años diciendo esto, de que no se quería morir, sino que simplemente había perdido las cuatro patas de la mesa, fue lo que le encendió a Soledad la bombillita de decir, ¿dónde están todas las historias de todos los pacientes que se han ido de alta en estos 5 años? Voy a recopilar todos los iconos de todos los pacientes. Sacó 72 iconos de las distintas historias de los distintos pacientes que habían ido especialmente bien. Y de los 72 se dedicó a preguntar familiar por familiar, paciente por paciente, cuáles les habían servido. Y se quedó con los 35 que más útiles habían resultado a la mayoría de las personas. ¿Dudas o comentarios por ahora? Al final hay una ronda de preguntas, pero bueno, si no me interrumpís, sigo, si os parece bien, ¿vale? ¿Me estáis escuchando bien y estáis viendo la Sí, presentación bien? Vale. te escuchamos perfectamente. Pues venga, muchas gracias. Es que no veo nada más que mi pantalla, parece que estoy yo solo aquí ensayando, porque no veo a nadie, pero muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces. Vamos a pensar en qué consiste tener TLP, ¿vale? Entonces, para poder entender cómo se forma el TLP o cómo se desarrolla el TLP, vamos a imaginarnos una barra de volumen de 0 a 100
donde en vez de nivel de sonido es nivel de emociones. Entonces, el 90% de las personas como máximo llegan al 60 cuando se enfadan muchísimo o cuando están muy alegres, su 100 es el 60. O sea, tienen unos niveles de emoción controlables porque nunca se pasan de un cierto límite. Entonces, la mayoría de las personas pues controlan sus emociones, pero hay algunas personas que son más sensibles o que por circunstancias de la vida se han vuelto más sensibles o porque han nacido sensibles o porque le han pasado una serie de circunstancias que se han ido ellos sensibilizando, que lo que les pasa es que perciben a mayor intensidad que el 90% de la gente. A nivel de los cinco sentidos, vista, olfato, gusto, oído, tacto, algunos de los cinco sentidos, pues las texturas, los olores, el desorden. A nivel mental también es otro de los elementos que tienen más desarrollado, que piensan demasiado, están todo el rato reflexionando, sintiendo curiosidad por muchos temas, y esto les pasa a las personas que son o muy sensibles o que les han pasado cosas que le han hecho sensibilizarse. A nivel emocional, pues que tienen mucha empatía y también sus reacciones emocionales son muy desproporcionadas, tanto para bien como para mal. Y por último, a nivel de conducta, pues que son muy implicados en todo lo que hacen, muy apasionados y muy entregados, y aunque abandonen a medias porque ya se desmotiven, pero son como muy implicados en todo lo que hacen. Entonces, muchas veces a estas personas que sin querer perciben el mundo con un mayor voltaje de lo habitual, porque son altamente sensibles o porque se han sensibilizado, a estas personas muchas veces la sociedad, como son minorías, son un 10%, pues la sociedad no les entiende. Y muchas veces les empiezan a intentar comprender, no los comprenden y lo que les dicen es, chiquillo, tampoco es para tanto, eres un exagerado, niño chico, parece que te gusta sufrir, déjate ya de tonterías, teniendo en cuenta que esto es algo de su sistema nervioso autónomo, que ellos no lo hacen voluntariamente, han nacido con un sistema nervioso autónomo de mayor voltaje de lo habitual. A ver si maduras, nadie se muere por eso, estás en las nubes, todo te sienta mal, intentas llamar la atención, son lágrimas de cocodrilo, esfuérzate, no puedes ser así, tienes que cambiar, quejica, pon más de tu parte. Muchas veces estas personas dan un poco, sobrecargan a las personas que les rodean, tanto en la sociedad como en la familia en general, es que son un 10%, son como un cisne en un mundo de patos. Un cisne en el sentido que tienen un sistema nervioso muy potente, pero son incomprendidos porque la mayoría de la gente no tiene esto. Y los que ven esto tan exagerado, pues parece que lo hacen queriendo o para llamar la atención. Entonces eso hace que muchas veces les suba más la intensidad emocional porque se sienten defectuosos, se sienten como que se lo están creyendo, como que ellos no. Inestabilidad emocional y empiezan a tener alteraciones de conducta y empiezan a coquetear con las drogas o empiezan a tontear con las autolesiones y empiezan a hacer conductas inestables, pues peor todavía se sienten con las consecuencias de lo que han hecho, porque lo hacen para anestesiarse, pero luego se sienten peor y entonces al final les va subiendo la intensidad de las emociones y hasta que desarrollan un TLP. Tener TLP equivale a tener un nivel de intensidad emocional no alta a nivel paz, porque eso es una virtud, sino a que se haya seguido desbordando, subiendo la intensidad, y entre el 90 y el 100 podemos decir que es el TLP. Entonces existe TLP nivel 90, TLP no, nivel 91, 92, 93. Según la gravedad del TLP, pues estamos más arriba en la intensidad emocional. O más abajo. Entonces, tener TLP significa tener una intensidad emocional muy alta que alterna con una bajada a cero. Claro, cuando bajas de 100 a cero, da mucho vértigo tanto para tu propio cuerpo interiormente como para las personas que te ven desde fuera. Si subes tan alto, luego vas a bajar muy abajo. Y esos cambios tan drásticos, que se llama inestabilidad emocional, es la base del trastorno límite y también del trastorno bipolar. Pero en el TLP la diferencia es que es por
circunstancias que se han ido acumulando en su malestar y han ido desarrollando este trastorno. Entonces, la definición de un trastorno límite de personalidad es un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales, en el afecto y en la identidad, y eso es el motor de una marcada impulsividad que afecta a distintos ámbitos de la vida, ¿no? Y aparte la coletilla de que inicia en la adolescencia, que causa malestar y que no se le puede atribuir a una sustancia. Entonces, esta es la definición teórica de trastorno límite, pero a nivel práctico, a mí me gusta más este dibujo porque es como representa mejor los tres grandes déficits que tiene una persona con trastorno límite, que es no sabe quién es, esto es una figura que uy, no he puesto el nombre del autor de esta figura, que siempre lo tengo aquí puesto y ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero esta figura, que es una escultura que existe, no sabe la persona quién es, ni cómo relacionarse, ni hacia dónde va. Es como una sensación de que le falta algo, le falta una parte y eso le impide funcionar en su día a día y eso le hace estar inestable y estar con dificultad para funcionar en su día a día. Esto es otro ejemplo. Esto es una foto de estado que se la puso una chica de 17 años con TLP, que también para mí representa gráficamente muy bien lo que es el TLP. No sabe quién es, la cara está hundida en el agua, no se le ve la cara, se relaciona de esa manera agresiva porque no sabe tampoco hacia dónde va, tampoco tiene los pies en el fondo de la piscina, no sabe dónde va y solo le queda relacionarse agresivamente o bien contra los demás o bien contra ella misma. Por eso hay TLPs que van en cómo me relaciono agresivamente hacia afuera y el otro tipo de TLP es cómo se relaciona agresivamente hacia adentro. El que es hacia adentro pasa más desapercibido. Perdón, hay que decirlo. Pasa más desapercibido y se suele detectar más tarde. Entonces, este es el mapa de terapia icónica y en cada casilla profundizamos más según en qué tipo de iconos y en qué tipo de módulo estemos metiéndonos. Esto es lo bueno que tiene la terapia icónica, que tiene tres módulos muy estructurados, con 15 iconos cada módulo. Por ejemplo, el icono de la mesa que hemos explicado es con respecto al, es del, el, pertenece al módulo de quién soy, porque permite que las personas se conozcan a sí mismos mejor para que entiendan qué les falta, qué necesitan, qué tienen, ¿no? Entonces, es importante entender que tampoco hay dos casos de TLP iguales. De hecho, hay 256 posibles combinaciones de síntomas de los nueve síntomas del DSM-4. Hay que tener cinco para decir que una persona tiene TLP. Y se pueden combinar los nueve síntomas de cinco en cinco hasta sacar 256 posibles combinaciones diferentes. Y eso hace que sea muy difícil de diagnosticar para los profesionales. Los profesionales muchos diagnostican TLP donde no lo hay o no lo hay o no lo ven donde sí que está. Porque muchas veces piensan que tienen que tener obligatoriamente autolesiones y algún tipo de adicción. Y esos son solamente dos de los nueve síntomas, pero pueden tener muchos otros. Entonces, por eso es una dificultad importante darse cuenta de cuando una persona tiene TLP o no. Pero lo que sí que se ha demostrado es que muchas veces cuando son sensibles, cuando son, lo que sí que es común a todos los casos de TLP, es una vulnerabilidad biológica con la que se nace, una sensibilidad especial o una sensibilización desde que eres muy pequeñito, o una emoción basal elevada, estos niños que desde muy pequeños tienen mucho carácter, y eso junto con la tendencia a fijarse en las cosas malas de las cosas y la invalidación parental de eres un exagerado, no puedes seguir así, tienes que cambiar, tienes que poner más de tu parte, esa mezcla de vulnerabilidad biológica con tendencia a la rumiación negativa y la invalidación parental, tiende a generar rumiación, que es darle vueltas a la cabeza a un pensamiento negativo, y la rumiación es justamente el síntoma que provoca que una persona pueda tener un trastorno mental o no lo tenga. Entonces, la rumiación es como un factor que precipita que aparezca el TLP, y si no existe rumiación, muchas veces no aparecen los síntomas clínicos del TLP. Entonces, casi siempre se ha demostrado que la rumiación es un elemento muy importante a tratar en terapia. Porque si frenamos la rumiación, frenamos parte de los síntomas del TLP. Es un mediador transdiagnóstico. O sea que la rumiación no solo provoca síntomas de TLP, sino síntomas psiquiátricos de todo tipo.
cuando una persona tiene mucho a darle vuelta a la cabeza, es lo que marca la diferencia entre una persona emocionalmente estable y una persona inestable, las vueltas que le dé a la cabeza, no tanto lo que le ha pasado. Entonces, esta imagen de Afrontino, que es el personaje que ilustra la terapia, lo tienen ellos para darse cuenta de que cuantas más vueltas le den a la cabeza a un pensamiento negativo, más fácil es que se metan en la ansiedad y empiece a aparecer la inestabilidad emocional entre la ansiedad y la depresión. Se ha demostrado que cuando aumenta la ansiedad por culpa de la rumiación, fijaos en el dibujo, la zona de las emociones, la amígdala, pierde la conexión con la corteza prefrontal, se pierde la conectividad de dos zonas del cerebro, la zona de las emociones y la zona de la racionalidad. Debido a la rumiación, pierde esa conectividad y entonces empiezan a aparecer una serie de síntomas. Aquí lo hemos representado como que se separa una parte de otra, no es realmente que se separe físicamente, como es lógico, sino que pierde la conectividad. Entonces eso da lugar a muchos de los síntomas de TLP, que es que las emociones van por un lado y la racionalidad va por otro. Entonces, por ejemplo, de ahí viene que muchas veces ellos no sepan relacionar si lo que me está diciendo esta persona me lo está diciendo de verdad o está queriendo engañarme. El no saber reconocer si las palabras que me está diciendo la persona que tengo enfrente se corresponden con la expresión de su cara. Porque como no tienen ellos esa conectividad entre lo que pienso y lo que siento, pues les cuesta muchísimo interpretar situaciones sociales ambiguas. La sensibilidad al rechazo también es una pérdida de conectividad cortolímbica lo que lo provoca. Tienen ellos muchas veces sensación de que tienen poca inteligencia o que sí pueden tener Alzheimer, porque pierden la capacidad para acordarse de las cosas y para poder saber en qué, poder rendir en el curso académico, poder concentrarse, eso también se les limita mucho. Y la negatividad y el bajo arousal, que es que siempre están tristes independientemente de que haya buenas noticias. Aunque haya motivos de alegría, aunque se les organice una fiesta, pues ellos se quedan con que a esa fiesta ha faltado tal persona y no valoran el conjunto de la situación, sino que tienden a la negatividad y al bajo arousal. Esa negatividad y bajo arousal, junto con la impulsividad, que también es otro síntoma de pérdida de conectividad cortolímbica, porque la impulsividad es que las emociones se disparan en la amígdala y el córtex prefrontal no está ahí para frenarlo. Es como que la amígdala fuera una rueda y el córtex fuera el freno de la rueda. Entonces, al perderse la conectividad, las emociones están tan disparadas y esa mezcla entre la negatividad rumiativa y la impulsividad está demostrado que está en la base de la ideación suicida. O sea, la ideación suicida tiene mucho que ver con esto. La inestabilidad emocional sigue un curso a lo largo de la vida que suele empezar a dar la cara, los síntomas del trastorno límite empiezan a dar la cara entre los 12, 14 años, al inicio de la adolescencia, para alcanzar su mayor pico de prevalencia y de gravedad en la juventud, 19, 32 años. Y los síntomas principales son, sobre todo para diferenciarlo de otros diagnósticos, la difusión de la identidad y el miedo al abandono. Estos dos síntomas en concreto son los que diferencian el TLP de trastorno bipolar, de autismo, de TDAH y de otros muchos diagnósticos que se le parecen. Entonces, si una persona tiene inestabilidad emocional, pero su identidad no está difusa, sabe más o menos quién es y no tiene miedo al abandono, pues hay que pensar que en vez de TLP haya algo más o en vez de TLP, o que el TLP esté mezclado o que sea otra cosa. Pero la difusión de la identidad y el miedo al abandono son los principales síntomas patognomónicos, que se llama eso, que es como propios exclusivamente del TLP. Y muchas veces, incluso en la niñez, se empiezan a ver síntomas ya de posible TLP en la vida adulta si no se aborda la visión hostil, esa hostilidad, esa tendencia a enfadarse de algunos niños, esa visión hostil, con esa agresividad e inestabilidad emocional en las relaciones entre sus iguales, son ya indicios de inestabilidad emocional en la niñez. Y habitualmente hacia los 40 años empiezan a disminuir los síntomas impulsivos de TLP, es decir, las autolesiones y los intentos suicidas, pero la sensación de vacío y la dificultad para funcionar en el trabajo y con los amigos
se mantiene, o sea que es muy limitante el TLP, incluso después de los 40 años, aunque hayan desaparecido los síntomas impulsivos, a menos que se trate. ¿Vale? Entonces, hablando ahora un poco de autolesiones y de suicidio, vamos a intentar diferenciar muy bien lo que son las autolesiones de lo que son los intentos de suicidio, porque hay muchos estudios científicos incluso y profesionales que los toman como sinónimos, como que una persona se autolesiona y se ha intentado suicidar, y no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. Sí tiene algo que ver, pero no es lo mismo. Entonces, una conducta autolesiva, no suicida, conducta autolesiva, no suicida, son lesiones superficiales y dolorosas que se aplican sobre la piel de manera repetida y sin deseo de morir al menos 5 veces al año. Estas conductas autolesivas tienen el efecto de explotar un globo. Es alivio instantáneo. De hecho, se ha demostrado que normaliza la conectividad cortolímbica. O sea, eso que hemos puesto de que se separa el sistema límbico de la corteza, pues cuando te haces una autolesión es como si se pegaran de nuevo. Entonces es un alivio inmediato, es como una sensación de como si estuvieran bien por un momento. Por eso muchas veces es tan adictivo, porque ellos sienten alivio y cada vez necesitan más cantidad, pero es muy peligroso porque al final se les puede ir la mano. Entonces, esto es un pequeño gráfico. Imaginaos que la vida tiene, podemos estar en tres espacios: arriba, que es cuando tenemos ansiedad; en medio, que es cuando estamos serenos, tranquilos y en nuestra mejor versión; y abajo, que es cuando tenemos depresión. Pues las personas emocionalmente estables suelen pasar la mayor parte de su día, porque esto imaginaos que es un día de 24 horas. La mayoría de las personas estables pasan la mayor parte del tiempo en el centro, serenas, tranquilas, funcionando, socializando, con ganas de hacer cosas. Hay momentos de ansiedad y momentos de depresión que funcionan a modo de péndulo. Si tengo bastante ansiedad, luego tengo bastante tristeza. Si solo tengo una chispita de ansiedad, pues luego tengo una chispita de tristeza y se me pasa rápido. Esto es la gráfica de una persona emocionalmente estable. Tiene momentos de ansiedad en su día a día y momentos de depresión o de tristeza, pero de manera natural, no como clínicamente ansiedad ni depresión, sino un poquito de nerviosismo y un poquito de tristeza. Eso es lo normal. Pero las personas con inestabilidad emocional, debido a su fuerte intensidad de las emociones que se han subido en la barra de sonido tan altas, no tienen esta facilidad para permanecer cerca del centro, sino que cuando se ponen alegres, se ponen demasiado alegres; cuando se acaba el día, por el hecho de que se haya acabado el día alegre, se hunden, y como ya se han hundido, y lo que les dure el bajón, y cuando ya se les pasa un poco porque su cuerpo se ha recuperado, vuelven a ponerse muy nerviosas. Entonces, esta dificultad que tienen las personas inestables para mantenerse cerca del centro les impide estar la mayor parte del día en el centro. Están la mayor parte del día fuera del centro, fuera del centro de la gráfica, digamos. Entonces, esto es muy incómodo para ellos, porque la ansiedad les desgasta mucho cuando se salen por arriba, y la depresión también les desgasta hasta incluso más cuando se salen por abajo. Eso es tan desagradable que ellos muchas veces intentan tirar de sustancias, drogas, autolesiones, sexo, ayuno. Son intentos que ellos hacen de volver al centro, pero luego bajan más abajo. Entonces, es una solución que funciona a corto plazo, pero que a largo plazo no funciona, y se van alejando cada vez más del centro. Ciertas drogas que les ayudan a subir el ánimo, las autolesiones, que también les hace sentirse vivos, despertarse del vacío tan grande que muchas veces sienten cuando se autolesionan; el sexo, sentirse esas dopaminas, esas endorfinas. Intentan buscar sustancias químicas naturales del cuerpo con el sexo, o con la conducción temeraria, por ejemplo, o con las drogas, que son sustancias químicas, que lo que están ellos intentando es volver al centro, pero no saben cómo hacerlo, porque lo consiguen por un momento, pero luego caen más abajo. Lo mismo cuando tienen ansiedad, también intentan romper cosas, pelear, darse atracones, hacer apuestas, como forma de descargar un poco
de agresividad y de ansiedad. Les funciona a corto plazo, pero les dura poco, porque luego se ponen peor todavía que antes. Entonces, estas son estrategias desadaptativas que ellos están utilizando con la intención de volver al centro, porque de manera intuitiva, natural, todas las personas queremos volver al centro. Cuando nos sentimos nerviosas, intentamos calmarnos, intentamos respirar hondo, darnos una ducha. Personas tienen estrategias sanas, pero estas personas que tienen tanta intensidad no encuentran estrategias sanas para volver al centro de la estabilidad del centro. Y por eso es importante que ellos aprendan a recuperar esta conectividad cortolímbica, pero no de manera como ellos lo hacen, que al final hacen el efecto rebote y pierden todavía más la conectividad. Entonces, muchas veces estas formas que ellos hacen son estrategias de afrontamiento desadaptativas, porque no funcionan, pero son intentos que ellos tienen para intentar regular sus emociones y sentir control. O forma, muchas veces lo hacen como forma de pedir ayuda, diciendo, demostrando lo mal que están, y no es llamadas de atención, sino demostrar lo mal que están para pedir ayuda o para castigarse por haber hecho algo que se sienten miserables por haberlo hecho, o para no enfadarse o para no pelearse con otra persona, pues se castigan ellos. Por eso solamente el 6,3% de personas que se autolesionan piden ayuda. Solo el 6% de personas que se autolesionan piden ayuda. ¿Por qué? Porque ellos lo están viendo como una estrategia que les funciona. Y por eso muchas veces se lo esconden para que no se lo vean los padres. Porque si se lo pillan, se lo quitan. ¿Y cómo se regulan ellos? Si le quitan eso, ¿cómo lo hacen? Si le esconden las cuchillas, si le esconden todo lo que corte. Entonces ellos intentan, si les pillan en algún momento, pues por ejemplo están fregando y tienen los brazos con las mangas largas, y si tal, se lo hacen en los muslos para que no se les pille. Entonces, lo que se trata es de enseñarles estrategias para volver al centro de la estabilidad, pero por otras vías que no sean tan dañinas a largo plazo. Entonces, las conductas autolesivas se decía antiguamente, bueno, se decía que era un punto intermedio, las conductas autolesivas, entre la ideación suicida no planificada y el consumo del suicidio, ¿vale? Pero no es así. Eso es un intento suicida. O sea, un intento suicida sí que es un punto intermedio entre la ideación de pensar estaría mejor dormido para siempre o estaría bien descansar para siempre, la ideación, y el suicidio consumado. Un intento suicida es cuando uno se hace daño con al menos parcialmente pensando en desaparecer para siempre. Pero no una conducta autolesiva. No hay que asustarse tanto de las conductas autolesivas, porque muchas veces son su estrategia que ellos tienen para calmarse. Entonces, muchas veces en los hospitales, cuando llegan personas que se han autolesionado, se les ingresa. Y si esa conducta autolesiva no era con intención de morir, pues no es tan peligroso. Por eso es tanta la diferencia que hay entre personas con TLP que se autolesionan, que va entre el 46 y el 92%, y el 3 al 10% de personas que realmente acaban con su vida cuando tienen TLP. ¿Por qué hay un desfase tan enorme entre un 3 un 10% de casos de suicidio consumado y un 92% de autolesiones? ¿Cómo puede haber tanto desfase? Pues por esta explicación, porque las conductas autolesivas no buscan matarse, buscan calmarse. Entonces, sí que hay que preocuparse, sí que existe riesgo suicida elevado, y esto hay que tenerlo muy presente, tanto el personal de los hospitales como vosotros como padres y familiares, tres factores que se conjugan entre sí. Uno, la exposición continua a las autolesiones. La exposición continua hace que poco a poco le vayan perdiendo el miedo y que se hagan daño en proporciones cada vez crecientes, y que pueda haber un momento en el que se les pueda ir la mano. Pero la exposición continua tiene que ir asociado con ideación de no querer vivir y que busquen ayuda. El hecho de que busquen ayuda y que ellos se asustan, cuando ellos tienen ideación suicida, se asustan y buscan ayuda. Cuando ellos se autolesionan, muchas veces no buscan ayuda porque no tienen ideación suicida. Pero si ellos se están autolesionando y además de autolesionarse tienen ideación suicida, tanto así que se asustan y piden ayuda, ahí hay que
buscar ayuda urgente. Porque, de hecho, el 88% de los casos que acaban con su vida contactan con servicios sanitarios 6 meses antes, y el 99% de los casos lo hacen en el año previo al intento. Entonces, tener muy presente que si tienen una exposición continua junto con ideación suicida y buscan ayuda, o sea, cuando ellos piden ayuda, mira que es raro que ellos pidan ayuda, pero si ellos tienen ideación suicida van a pedir ayuda, y entonces sí que hay que preocuparse y llevarlo a urgencia. El problema del TLP es que no es viable en los servicios públicos de salud. Muchas veces no se sabe si es viable porque no existen terapias para especializadas. El 72% acuden a más de 8 profesionales, el 70% incumple el tratamiento, el 40% no lo inicia o no le funciona, los que lo inician muchos lo abandonan y tienen un 31% de reingreso hospitalario. Y hay quienes dicen, es totalmente falso, pero que no son aptos para el abordaje grupal. Entonces, muchas veces el paciente TLP, como se siente, es como una pelota gigante de gomillas elásticas, donde cada gomilla es un problema y entre todas forman una pelota de la que ellos no. Esto es un testimonio real de una persona que tiene TLP, que es como que todo le falla, todo no sabe por dónde empezar a tratarse, porque el problema es demasiado complejo. Eso hace que la familia muchas veces se sientan que necesitan soltar, pero no se atreven porque están viendo lo perdido y lo vulnerable que está la persona que tiene TLP. Están los familiares muchas veces muy saturados, muy quemados, muy desbordados emocionalmente, muy quemados y muy con mucho dolor, pero al mismo tiempo no pueden soltar porque saben que es peligroso soltarlos porque están muy vulnerables. Y los profesionales que no tienen formación específica en TLP, pues están pues como bomberos apagando fuegos. No saben, cada día van apagando el fuego por donde va surgiendo, pero no pueden abordar la complejidad del TLP porque es muy difícil. Entonces, todo tratamiento de TLP tiene que tener 3 escalones. El primero, entender la psicoeducación, que es por eso es en ese escalón en el que estamos ahora mismo, entendiendo de dónde viene, y es por este motivo por el que yo abrí el canal de YouTube haciendo vídeos de psicoeducación para entender el TLP. Es el primer escalón. El segundo escalón es aceptar en qué consiste el TLP y poder verlo con objetividad, que se caiga la venda de los ojos y que uno deje de pensar que son llamadas de atención o que no tiene cura, porque muchas veces los pacientes TLP piensan eso, que ellos puedan darse cuenta de que primero que entiendan lo que les está pasando, después que lo acepten y que puedan ver con objetividad lo que les está pasando, a qué gravedad de TLP tenemos. Si es TLP 90, 91, 92 o nivel 100. Esto de TLP del 90 al 100 es algo mío que es totalmente no científico, pero para que se entienda dentro de la barra de sonido. Cuando ya en la intensidad de las emociones llega al 90, ya empieza a haber ya un TLP porque ya la persona no puede funcionar ni con los amigos, ni con los estudios, ni con los trabajos. Y por último, que en eso consiste más que nada todos los iconos de terapia icónica, para solucionar los problemas en concreto. Por ejemplo, la mesa. Necesito buscar 4 puntos de apoyo. Venga, ¿cómo lo hago? Porque claro, si tú le das a los pacientes los iconos para solucionar sus problemas, pero ellos no entienden ni aceptan lo que les ha pasado, pues es como darle una herramienta que no saben cómo funciona. O sea, la pueden aplicar, pero primero tienen que entender muy bien qué les pasa por dentro. Entonces, más que nada, el mapa es para entender y aceptar, y los 35 iconos es para solucionar. ¿Vale? Hay muchas opciones de psicoterapia para TLP. Las más conocidas son la terapia dialéctico-conductual, mentalización, focalizada en la transferencia y centrada en los esquemas. Pero existen más de 13, era hace 5 años eran más de 13, ahora ya tienen que haber más. Entonces, estas cuatro son las que se consideran específicas para TLP, pero tienen un problema, que es que son muy poco accesibles. Son largas, de duración larga,
complejas porque hacen falta profesionales experimentados y es muy compleja la terapia y además son caras. Entonces, este es el problema de las terapias psicológicas específicas para TLP, que son largas, complejas y no están apenas disponibles. Lo que sí se ha demostrado es que las terapias estas tan específicas y tan largas y tan caras sirven, resultan coste efectivas, sirven para los pacientes más graves, que son los que funcionan muy mal en todos los ámbitos o las que no responden a tratamientos más básicos. Sin embargo, la buena noticia es que la mayoría de los casos de TLP no son tan graves como para necesitar psicoterapias tan largas y especializadas, sino que muchas veces bastan programas breves, viables y accesibles donde se les diga, mira, te pasa esto por este motivo, cuando tú reaccionas a esto es por esto que te está interiormente tu sistema nervioso autónomo dando señales de alerta, perpetuando la alerta continuamente cuando ya la alerta ha pasado, y estos iconos y con este mapa, pues tú puedes empezar a tener herramientas para funcionar sabiendo que lo que te pasa no es nada raro, que es que tu sistema nervioso autónomo se ha descalibrado y con estas herramientas, si tú las usas todos los días, pues puedes irte recalibrando. No sé cómo vamos de tiempo. O sea, 15 minutos. Entonces, Ahora llevamos 3/4 de hora. ¿vamos bien o voy un poco lenta? Bien, 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 bien. Muy bien. No sé tú, ¿cómo te sientes? Bien, bien, bien. Pero ahora viene lo más interesante. Bueno, entonces el objetivo de la terapia es bajar el volumen para volver a poner a la persona en su alta intensidad, porque es su naturaleza, es ser personas altamente sensibles o sensibilizadas, más reactivas de lo habitual, más empáticas de lo habitual, más sensibles, pero que no les dé problemas. Entonces, que ellos puedan recuperar la visión y el control. ¿Vale? Entonces, ¿qué pueden hacer la familia y el terapeuta? ¿Vale? Pues tres pautas importantes. Primero, darles tiempo y espacio sin dejarse arrastrar por ellos al circuito amarillo del mapa. El circuito amarillo es cuando ellos están inestables, mal. Y la zona verde es cuando ellos están estables y serenos. Entonces, hay que darnos cuenta nosotros desde fuera como familiares si ellos están en amarillo o están en verde, si están inestables o si están serenos. Según el momento del día, si ellos están en amarillo, no vamos a intentar hablar con ellos en ese momento. Hay que respetarles un poco su tiempo para que pasen a la zona verde y poder hablar nosotros. Este mapa somos nosotros y ellos y todo el mundo se maneja todos los días entre el amarillo y el verde. Yo, todo el mundo, o sea, todos vosotros, todos, cuando estamos un poco nerviosos, un poco angustiados, un poco tristes o muy tristes, estamos en la zona amarilla. Y cuando ya recuperamos la calma, pasamos a la zona verde. La diferencia es que las personas con TLP pasan la mayor parte del día en amarillo y las personas estables pasamos la mayor parte del día en verde. Pero nos movemos continuamente todos los días, las personas emocionalmente estables y sanas pisan el amarillo continuamente. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es apoyarlos para ayudarlos a construir su propia mesa, por poner el icono de la mesa como ejemplo, que es el que hemos puesto por ahora, y poner límites sin miedo, sin enfado y sin pena. Porque a veces, no les ponemos los límites, o cuando se los ponemos ya enfadados, o porque tenemos miedo de que hagan algo, o con mucha pena, mirándoles con cara de pena, de decepción o de miedo, ¿sabes? Entonces, esto hay que hacer estas tres pautas, son como tres pautas que he pensado que a lo mejor podía quedar como conclusión de qué podemos hacer como familia, como de manera muy genérica, ¿no? Entonces, si ellos están en amarillo, si ellos están mal, imaginamos que es una pieza de dominó, que si ellos están mal, nos hacen a nosotros sentirnos como padres mal. Al sentirnos como padres mal, les miramos con una cara de dolor, de pena, de sufrimiento, porque los vemos mal y no los queremos ver mal, que lo que hacemos es que le devolvemos más negatividad y entonces se ponen ellos peor y nos ponen peor a nosotros también. Entonces, tener muy presente que tenemos que intentar sacarles nuestra carita verde, nuestro
nuestra mejor versión, para eso tenemos que entender qué es lo que les pasa, por qué están así, que no lo hacen queriendo, que están perdidos, que necesitan una paciencia especial para que podamos ayudarlos y acompañarlos. Y entonces ayudamos a que ellos se sientan un poquito más recogidos, un poquito más acompañados. Y en cuanto está demostrado que en cuanto la familia le mira sin pena y sin dolor, sino con tranquilidad y con serenidad, de esto sabe mucho Isa Herrero, que está por aquí, porque esto es una de las magias que ella ha notado principalmente. Cómo al entender ella el trastorno y cambiar de actitud, cómo provocó cómo eso en espejo provoca que la persona con TLP mejore, y al mejorar la persona con TLP mejoran también sus padres. Y es como que se perpetúa mutuamente un estado de serenidad, de poder entender el sufrimiento, aunque haya sufrimiento. Una de las formas de poner límites es, imaginamos que a Frontino es una persona emocionalmente estable que está hablando con alguien que tiene inestabilidad emocional. Podemos ser nosotros a Frontino y la persona inestable nuestro hijo. Entonces intentamos lanzarle un positivo, hablarle bien, tener un detalle bonito con él o con ella, y lo que hacen él o ella es, nos lanzan un saco. Un saco es un reproche, es el icono del saco. Nos lanzan un reproche cuando nosotros estamos intentando hablarles bien. Nosotros le estamos hablando desde el verde y ellos nos están respondiendo desde el amarillo. Decimos, bueno, voy a darle un poco de tiempo, a ver si mañana ya está en el verde, ya está ya tan tranquila. Le vuelvo a intentar lanzar otro positivo, pero ahora ya me ataca o con otros dos sacos. Entonces, hay algo que se llama que en vez de contagiarnos con su negatividad y hundirnos con con nuestro familiar que está con mucho dolor, en vez de eso, hay otro icono que se llama el muro de cristal, que consiste en ser capaces de entender que es lo que nos está lanzando son síntomas de su problema, de su enfermedad, que no va contra nosotros, sino que va para desahogarse, pero no va hacia nosotros. Estamos nosotros enfrente y nos cae a nosotros, pero no va contra nosotros, su forma de desahogarse. Entonces, para poder verlo desde detrás de un muro de cristal, imaginarnos físicamente lo que es un muro de cristal transparente y poder verlo, acompañarle, mirarle, sentir su empatía, mirarle sin pena y sin dolor, mirarle y estar con ellos, pero protegiéndonos para que no perdamos nosotros nuestro verde, para eso es el muro de cristal, para poder nosotros mantener nuestro verde y desde nuestro verde imantarlos a ellos a su verde también, como lo de las piezas del dominó. Y paralelamente relacionarnos positivamente pues con personas que sean otros miembros de la familia, intentar mantener el buen ambiente familiar sin que la persona se sienta desplazada, porque simplemente estamos entendiendo su problema en su contexto y manteniendo haciendo que el daño colateral no se expanda a toda la familia. Entonces, el muro de cristal tiene que ser selectivo solo para la persona que esté lanzando sacos ese día. Y temporal, en el momento que la persona deje de lanzar sacos o ataques, podernos relacionar con ella, desde el verde, de verde a verde. Entonces, el muro de cristal es hablar o saludar superficialmente, evitando hablar de ciertos temas. Entonces, el muro de cristal es para cuando no es posible distanciarnos físicamente de una persona que nos hace sentir mal. Entonces, tanto los padres se deben poner un muro de cristal cuando ellos están en plena crisis, como ellos también deben ponérselo cuando estén habiendo conflictos familiares. El muro de cristal es muy útil para sobrellevar situaciones familiares difíciles en el día a día, porque consiste en eso, en hablar lo mínimo posible, pero sin romper el contacto por completo. Por eso el muro es de cristal, porque yo estoy viendo el mensaje que hay detrás del cristal, que es que lo estoy viendo, que está enfadado, que está triste, que está nervioso, que es que está hundido, que es que está... Lo estoy viendo desde detrás del cristal y lo estoy interpretando como qué es lo que le está pasando, y estoy pudiendo acompañarlo desde detrás del cristal para no contagiarme yo, para poderle transmitir mi verde. Porque el muro de cristal, él no lo nota, solo lo noto yo que me estoy protegiendo con el muro. Y luego hay otro concepto
Es que voy muy rápido, pero es que quiero, bueno, voy un poco rápido, pero estamos dentro del concepto de mantener límites, ¿vale? Entonces, todas las personas, todos tenemos dentro tres partes. Por eso muchas veces una parte de mí me dice que le castigue, pero otra parte de mí no puedo hacerlo porque me da mucha pena, ¿vale? Todos tenemos tres partes. La parte adulto, que es la parte que toma las decisiones del día a día. La parte niño o niña, que es la parte de la alegría, y la parte madre o padre, que es la que pone la protección. Entonces, a lo mejor nosotros como padres, pues nuestra parte niño está triste de no tener un hijo que se lleve bien con nosotros, nuestra parte niño está triste, nuestra parte padre o madre está enfadada porque no hay derecho a que nos trate tan mal, y nuestra parte adulta dice, bueno, pues ya está, es lo que hay. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué terapia me puede ayudar a acompañarlo y a entenderlo mejor? Entonces, es como las tres partes que todos tenemos dentro. Igual que, pero esto es un equilibrio cuando las tres partes están más o menos proporcionadas. A esto es a lo que aspiramos con la terapia, a proporcionar nuestras tres partes como familiares, para que en espejo le ayudemos a ellos a estabilizar también sus tres partes. Porque el problema de las personas con TLP es que suelen tener su estructura interna muy desproporcionada. Entonces, por ejemplo, tienen un niño inseguro que se siente vacío y triste y solo y inferior a la mayoría de la gente de su edad. Ellos tienen dentro muchas veces un niño herido que se siente inferior y triste, y una parte padre o madre que lo que hace es que le da anestesia al niño para que el niño no sufra, y entonces le da droga. Entonces, cuando, por ejemplo, los niños toman droga, pues la parte padre intentando calmar al niño inseguro. O cuando nos atacan a nosotros como padres, pues su parte padre atacándonos a nosotros externamente que estamos fuera. O la parte padre muchas veces intenta ignorar al niño, haciéndole sentir que no ha pasado nada, como por ejemplo cuando hacen un problema muy gordo, muy gordo, muy gordo, y al día siguiente actúan como si no hubiera pasado nada y no piden ni perdón ni hablan de eso. Pues eso es que su parte niño se ha sentido avergonzado y su parte padre, pues disimula, disimula y hace como si no hubiera pasado nada. Y en realidad el que tendría que actuar es el adulto explicando, oye, mira, perdonad lo que pasó ayer, es que me pasó tal cosa, pero claro, este es el reto de las personas que tenemos los terapeutas con las personas con TLP, que su adulto crezca, la terapia icónica, o sea, tanto el mapa como los 35 iconos son como un complemento nutricional completo para el adulto. Que a base de iconos, 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 el adulto vaya creciendo, y al ir creciendo el adulto, tanto el niño se va achicando como la parte padre le va bajando un poco la defensa. Entonces, el objetivo en terapia es que seamos muy conscientes de que nuestros hijos o nuestros familiares van a tener sus tres partes muy desproporcionadas. Nosotros a lo mejor las tenemos proporcionadas y vemos lógico lo que podrían hacer para estar bien, pero es que ellos, su adulto, no lo tienen tan pequeño que no ven la lógica que nosotros les estamos diciendo. Todo lo que nosotros le digamos de consejos de qué deberían hacer, la parte padre, como es muy defensiva, siempre va a poner un pero. Sí, pero, sí, pero, sí, pero. Su adulto no está receptivo para negociar ni para hablar. Entonces, como que sus tres partes pierden la comunicación entre sí. Entonces, por ejemplo, el adulto puede decir, debería estudiar. La parte niña o niño que dice, no me apetece. Y la parte madre que dice, voy a suspender. Entonces, esto es continuo, un conflicto interno continuo entre sus tres partes, que todo lo que hace una, luego la otra la castiga. Entonces, por ejemplo, a la parte niña no le apetece estudiar, y luego al día siguiente, pues la parte madre, hay que ver porque no ha estudiado y ahora voy a suspender, y surge la culpa. Entonces, lo que predomina en la parte niño es la vergüenza, y lo que predomina en la parte madre es la culpa, y el adulto está ahí en medio, que como el pobre lo ve todo, pero no puede decir nada. ¿Sabes? Es que ellos, los pacientes con TLP,
El caso es que tienen un adulto muy potente, la mayoría de las veces. Una parte inteligente, intuitiva, sabia, sana, pero el problema es que la parte adulta la suelen tener muy perjudicada, porque están muy dañados su parte niño y su parte madre ha tenido que crecer para defender a la parte niño. Todo empieza porque porque interiormente su niño se siente en un momento dado poco entendido, poco integrado, poco visto, poco valorado, poco. Entonces surge ahí una herida en el niño que lo que hace es que la parte padre, para compensar esa herida, crezca también. Y que al principio la parte padre intente ignorar al niño diciendo, venga, no pasa nada. Y es cuando van con una máscara de triunfo, de éxito, perdón, de simpatía, de estar muy bien integrados. Pero claro, el niño, pero eso es a costa de disimular el sufrimiento del niño. Entonces el niño llega un momento que no puede disimular más. Y entonces, cuando ya el padre no puede disimular con una máscara lo mal que se siente el niño, pues entonces el padre o la madre lo que hacen es que empiezan a criticar al niño. Es que no sirve, es que eres tonto, es que no vales para nada, es que eres lo peor. Entonces el niño, en vez de sentirse mejor, se siente aún peor. Y entonces al sentirse aún peor, entonces la parte padre dice, ¿qué pasa? ¿Que no sirve para nada que te ignore y que te critique? Pues te castigo. Y entonces empieza la parte padre a castigar al niño o a la niña, pues por ejemplo, haciéndole perder cosas que para él son importantes, parejas, relaciones, cursos, cortándole el pelo o obligándole a sacrificarse cosas que no son necesarias por los demás. Y como este tipo de castigos, el niño hace que se sienta todavía peor, porque pasa como en la vida real, si tú a un niño lo castigas o le criticas, por un momento se calla, pero luego se pone peor. Entonces ya la parte padre da un pasito más allá y dice, vale, no sirve para nada ignorarte, ni criticarte, ni castigarte. Bueno, pues te voy a anestesiar. Y muchas veces la anestesia con tóxicos, con sexo, con conducción temeraria, con anestesia de distintos tipos. Entonces el tiempo que le dura la anestesia al niño, el niño se queda callado. Pero claro, luego cuando le pasa ya el efecto de la anestesia, la parte padre o le tiene que volver a meter más anestesia y pasan años anestesiando el padre al niño anestesiándolo, pero no curándolo, solo anestesiándolo. Entonces el niño se anestesia, pero el adulto no crece. Y entonces llega un momento en el que ya el padre ya no sabe qué hacer para que el niño no se sienta mal, porque el adulto está, pero no sabe. Pero no lo tienen presente porque está muy, muy escuchimizado, muy, muy pequeñito, de que le tienen invadido el espacio. Entonces, ya la parte padre muchas veces complace hacia los demás, intenta complacer a todo el mundo, intenta caer bien, hacer cosas para agradar, para que la gente cuide del niño. Como diciendo el padre, como yo no sé cuidar del niño, os cuido a vosotros desde fuera y vosotros desde fuera cuidáis al niño porque yo desde dentro no sé cuidarlo. Y llega un momento que como el niño tampoco se recupera, porque al final toda la base del TLP es el padre intentando que el niño se sienta bien y sin saber hacerlo, haciéndolo cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, cada vez saliéndose fuera, más fuera del centro, más fuera del centro, llega un momento en el que el padre dice, mira niño, lo siento, pero como no sé qué hacer para calmarte, voy a tener que acabar contigo. Y entonces es cuando se viene a la cabeza la idea de acabar la vida, que es ya la medida ya desesperada de decir, mira, yo ya no sé qué hacer con este niño para que deje de sufrir. Entonces la solución es desarrollar el adulto. ¿Cómo se desarrolla el adulto? Pues hablándoles nosotros desde el adulto, ¿no? Desde nuestro adulto, se pongan ellos como se pongan, responderles nosotros desde nuestro adulto. Este es el antídoto o la mejor forma de imantar desde nuestro adulto verde a que ellos saquen su parte adulta. Entonces, que por ejemplo, si ellos desde la parte niño nos dicen, ay, me he gastado el dinero de la semana, dame 20 euros más, pues nosotros le tenemos que responder desde el adulto. Desde el adulto es, no, eso que tú me estás pidiendo no es el trato. El trato es que
si te has gastado los 20 euros, si quieres que te dé dinero, me lo vas a tener que devolver. Si no me lo vas a devolver, no me los devuelvas, pero olvida volverme a pedir otra vez 20 euros si tú te has gastado tu dinero. Por ejemplo, ¿no? Una idea tonta que se me ocurrió. O cuando ellos estén en plan padre es en plan herirnos o maltratarnos o hablarnos en plan déspota, pues le tenemos que responder desde el adulto, el decirle, oye, no sé por qué me estás hablando de esa manera, porque yo no te estoy hablando a ti mal. ¿Qué es lo que quieres conseguir? Porque de esa manera no vamos a conseguir entendernos. Y si ellos nos hablan desde el adulto, pues por supuesto desde el adulto. Pero es que muchas veces, en vez de hacer esto bien hecho, sin querer, los padres y los familiares caemos en lo contrario, que es que ellos nos hablan en plan niño, en plan, por ejemplo, ay, se me ha perdido el móvil, ¿me compras otro? Y nosotros, pues desde el lado padre, pues hacemos un equilibrio muy grande para que el niño tenga su móvil, para que el niño no se desestabilice más, por ejemplo. O le sacamos las castañas del fuego siempre que ellos hacen, pues se meten en líos, o les ponen multas, o les ponen problemas, pues nosotros sacamos el lado padre y les protegemos y les sacamos las castañas del fuego. Uy, son ya las 7 en punto. Bueno, pues eso, esta es la presentación, ¿vale? Otro icono es la torre de libros, que imagino que si ellos no cambian, o sea, que ellos pueden tener la sensación de que, de que ellos son el libro de abajo. Para ellos cambiar, tenemos que cambiar los demás, pero no, son ellos los que tienen que cambiar y ver cómo se resitúan los demás, ¿vale? Me paro aquí para, porque yo creo que lo más interesante y lo más importante de la sesión de hoy va a ser hablar de lo de las tres partes. Pero estoy abierta a cualquier tipo de preguntas que me hagáis, incluso si no lo tengo aquí, lo puedo buscar y presentaros. Ángel, si quieres, podemos dar paso a las preguntas. Y damos paso a las preguntas. El que quiera preguntar, que clique encima de la mano y le damos paso. Oye, agradecerte porque yo creo que todos nuestros hijos están ahí, están en esta presentación. Todos. Yo pienso que el problema es, a partir de ahí, ¿qué hacemos nosotros? Que claro, ya lo has contado. De entrada, es ver la presentación 3 o 4 veces hasta que nos la aprendamos de memoria. Sí. Pero bueno, si alguien quiere preguntar, está todo el mundo callado. Es que he cortado así tan de golpe. No, no, no. Mira, yo te quería comentar, nosotros intentamos, claro, porque todo esto sí que yo al menos lo entiendo perfectamente, pero a partir de ahí, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos nosotros, los familiares, los padres? Ya lo has contado, nosotros la línea que estamos llevando es intentar comunicarnos con ellos de una cierta manera que les responsabilicemos de sus actos. O sea, ellos tienen que hacerse responsables de sus vidas. Nosotros estamos cerca, pues si nos piden ayuda, estar siempre dispuestos, pero Sí. claro, ellos han de hacerse responsables de sus vidas y de sus actos para ver bueno, que crezcan como adultos. Que bueno, que si se apegan, pues ya se levantarán y estaremos nosotros también si nos necesitan para ayudarlos. También. Ah. Sí, Vale. sí. Hola. Sí, Antonio, ¿me hola. oyes? Hola, ¿qué tal? Hola Silvia, muchas Hola, gracias. Primero Marta. agradecerte la exposición que ha sido súper y mega interesante, muy interesante. Yo te sigo en el canal de YouTube y me ayuda muchísimo a entender el TLP de mi hijo. Bien. Yo un poco iba por el camino de Ángel, ¿eh? Cuando han dicho nadie se levanta la mano, yo la he levantado para explicar un poco, como Ángel decía, lo que desde, ¿no?, la fundación, cuando nos reunimos todos los martes en un grupo, o martes y jueves en grupo de ayuda mutua, nos transmitimos un poco entre todos, ¿no? Que lo que diría Ángel un poco, a mí me ha resonado a hacer crecer a ese adulto que tú hablas, ¿no? Es parte de ponerle el acompañamiento, ¿no? De acompañarlos, pero desde el adulto nuestro, para que crezca su adulto, ¿no? Es responsabilizarse de su enfermedad, ¿no? La gran dificultad, ¿no?, de muchos de nuestros hijos es que quieran, que acepten el trastorno, que sepan qué es lo que les pasa y que quieran una ayuda, ¿no? Una ayuda. Claro. Ese es el gran qué, ¿no? Que se pongan ahí, ¿no? Que se Sí. pongan ahí. Entonces,
la parte de hacerles ese adulto que tú dices, o crecer esa parte de adulto, es decirle, yo estoy aquí, pero la terapia la tienes que hacer tú, la ayuda la tendrás que pedir tú, y tú eres el que tienes que hacer ese camino. Yo te puedo acompañar y apoyar, pero si tú no lo haces, esa terapia yo no la puedo hacer por ti, ¿no? Es esa parte de hacerlos crecer en adulto, ¿no? Me pregunto, sí. ¿no? Sí, muy bien. Efectivamente, sí, porque para... Es que el tema es que muchas personas que vienen a terapia son traídos por sus padres o por sus familiares, pero ellos no quieren o no están concienciados. Entonces, eso es porque ellos no han tocado fondo. Y si ellos no han tocado fondo, toda terapia que hagan es una pérdida de dinero y de tiempo, porque están quemando un cartucho que no es el momento de quemar. Y cuando lo necesiten de verdad, pues eso ya lo han perdido, porque ya dicen, no, esa terapia no me sirve para nada, porque no la han utilizado en un momento adecuado. Entonces eso se nota claramente, porque entonces para que ellos puedan en ese momento tocar fondo, lo que podemos hacer los padres precisamente, perdona, que ha llegado alguien, lo que podemos hacer los padres para que ellos toquen fondo es precisamente responderles siempre desde el adulto para que ellos no vean escapatoria. Porque es que el problema por el cual muchas veces ellos no han tocado fondo es porque ellos, cuando se ponen en plan niño, victimista, consiguen que los padres les den el dinero que piden o les den lo que tal, y cuando se ponen en plan padre por las malas, pues que los padres pues tengamos que estarles bailando un poco, si ellos están en modo padre, nosotros en modo niño, y si ellos están en modo niño, nosotros en modo padre. Entonces eso es lo que les impide tomar conciencia de que necesitan un cambio. Entonces si somos lo suficientemente adultos, con ayuda del muro de cristal, entendiendo los iconos, sabiendo que esos son síntomas de que ellos están en la zona amarilla del mapa, pero que ellos no son así, sino que están así, desde detrás del muro somos capaces de verlo, y utilizamos tres iconos en concreto que no hemos hablado hoy, pero son tomar decisiones, negociar, llegar a acuerdos y aprender de los errores, pero desde detrás del muro. Y entonces ellos se van dando cuenta de que no tienen otra salida, que es que o cambian ellos o que vosotros ya habéis cambiado. O sea, lo máximo que podéis hacer es dejar de mirarlos con pena o con dolor o con impotencia, sino mirarlos con la naturalidad en la mirada y actuar en consecuencia, y eso les hace a ellos tocar fondo. Y entonces ellos terminan pidiendo terapia. Muchos casos de pacientes que vienen a terapia y duran 2 o 3 días dejan de venir, y entonces tú les dices, no, es que no es su momento, es que el momento de la terapia es para los padres. Para los padres aprender a estar en verde, a ver su niño, su padre, interpretarlo, está en modo niño, está en modo padre, tengo que sacarle el modo adulto, y tener los iconos para los padres para poder, hasta que ellos se den cuenta y piden la ayuda. Y muchas veces el hecho de que los padres empiecen a hacer terapia de por sí les hace tocar fondo, porque se dan cuenta de que ellos están en modo adulto cuando ellos también quieren ayuda, porque no es solo mi problema. Ellos también asumen parte de su problema, vale, pues entonces voy a terapia. Lo que yo no voy a tolerar es que sea yo la única que tiene que cambiar, sea yo el que tiene el problema. Entonces muchas veces es lo de la torre de libros, te mueves tú y se mueve la torre. O sea, si la torre de libros se mueve, el libro de abajo hace que el libro de abajo somos nosotros, y ellos caen cuando nos movemos nosotros. Gracias. Gracias. Marta. Gracias. Sí, hola. Bueno, ante todo, hola. Me sumo a mis compañeros dándote las gracias por toda esta presentación que nos has hecho. La verdad es que yo estoy en la fase de aprender qué es TLP, por lo tanto, esta charla que nos has dado, esta presentación, la he encontrado muy interesante. A ver, yo estoy en esta fase porque quizás lo que me ha faltado, o quizás no he entendido muy bien, es la parte, has hablado de la autolesión, pero cuando ya llega al límite de que constantemente tu hijo mayor de edad o tu hija mayor de edad te dicen que siente un vacío, que tú no has identificado porque no entiendes que te están diciendo, que es un vacío constantemente, que tiene ideas de suicidio, tú le dices que tiene que ir a terapia, ella te está pidiendo ayuda, intenta ir a terapia, deja la terapia,
Es todo un proceso que te lo estoy resumiendo en dos años, ¿vale? Y hace dos intentos de suicidio, va a la pública, ¿vale? No hace ningún tratamiento especializado, sino simplemente la lleva el psiquiatra público, entra en un centro de día, hace dos ingresos. Pero claro, yo ahora mi pregunta para ti es, cuando has hablado de autolesión, en su caso yo no he identificado la autolesión y ella no había pedido ayuda, lo he identificado después del intento de suicidio, no antes. Luego sí que lo ha expresado, pero justamente cuando ha sido el intento de suicidio, siempre ha dado la casualidad de que ha sido, por lo de es muy interesante lo que has explicado de la mesa, porque yo ahora he sabido identificar qué le pasaba a ella en ese momento. Yo en su momento no lo he identificado, porque aunque ella me decía que sentía un vacío, yo no entendía muy bien el qué, me he intentado poner como padre, quizás, sin entender la enfermedad, y quizás ahí hemos fallado nosotros como familia. Es lo normal, ¿vale? Pero eso es lo normal. Por eso ahora es muy interesante lo que nos estás explicando. Pero entonces yo ahora mi pregunta es, en este caso en concreto, en el que ella de vez en cuando, supongo que porque los sentimientos están abajo del todo en depresión, como tú has explicado también la línea muy bien, te empieza a decir, tengo vacío, vuelvo a tener, mamá, quiero ayuda porque vuelvo a tener ideas de autosuicidas. Claro, tú dices, ahí hay que tener cuidado y hay que vigilar. Pero desde, aparte de la terapia, que quizás sí que debería empezar una terapia especializada, en el caso de la familia, en este caso, ¿cómo deberíamos actuar con ella? ¿Como cristal, quizás? Me cuesta mucho también controlar ese sentimiento. Claro, el cristal es para que tú no te hundas al verla a ella hundida. El cristal es para protegerte tú. Entonces ella no lo nota. Entonces el cristal siempre. O sea, tú es como, imagínate gráficamente, tú estás en la zona del centro, con un cristal por arriba y con un cristal por abajo, y tú desde el centro estás viéndola a ella desde detrás del cristal, si está arriba o si está abajo, y no te estás yendo tú con ella gracias al cristal. El cristal te hace de tope para no irte tú con ella. Pero como sabes que está abajo, la forma que tiene, cuando uno está abajo en depresión, es porque uno está sin energía ninguna, porque uno ha gastado, es como un péndulo, gasta mucha ansiedad, y por eso es el péndulo. Si gastas mucha ansiedad, si hay una situación que te vuelve muy, muy inestable, muy, muy inestable, una ruptura con una pareja, por ejemplo, luego el bajonazo va a ser igual de grande que cuando te has salido por arriba. Es directamente proporcional la ansiedad a la depresión. Entonces, cuando ellos están en modo depresión, es que el cuerpo ha entrado como, digamos, en una especie de modo hibernación. Es como que el cuerpo entra en modo ahorro de batería porque ha gastado tanto, tanto, tanto estando ahí arriba, que ¿cómo se hace que un cuerpo se recargue de energía? Pues dándole un poco de tiempo a través de los cinco sentidos, vista, olfato, gusto, oído, tacto, y darle un poco de tiempo para que el cuerpo se recupere. Entonces, la mejor forma de ayudarles es estar cerca, por ejemplo, estar en vuestra habitación, pero con la puerta abierta, con una musiquita que les llegue, porque a través de los cinco sentidos y del calor humano y de la cercanía física vuestra, que os sientan al lado, como forma para salir de abajo del todo, al que eso le llamamos en terapia icónica, le llamamos el sótano, porque literalmente es el sótano del cerebro, es el hipotálamo, estás abajo atrapado, sin energía ninguna, casi ni para hablar, ni para pensar, ni para comer, y entonces que te cuesta hasta trabajo respirar, y es una sensación de vacío, pero es porque se ha activado una rama del nervio vago, que lo que te hace es apagarte para recuperar toda la energía que has gastado por esa pérdida que acabas de tener. Entonces, sí, lo que pasa es que me cuesta identificar el momento, porque ya cuando pide ayuda, tú le intentas ofrecer, quizás no es lo que te digo, no tenía suficiente información, que ahora quizás tengo más herramientas, pero ella pide ayuda. Entonces, cuando tú piensas que la estás ayudando, justamente cuando pierde toda la fuerza, lo que tú me estás comentando ahora, no identificas, ves que ella es como que parece que está mejor, porque es como que se aparta un poco y ya no te está pidiendo ayuda, y dices, bueno, ya ha salido del bache. Y justo en ese momento ha sido cuando ella ha hecho el intento. Claro. Cuando tú no has podido identificar el momento. Claro, entonces el dolor y el vacío es su parte niña, y la parte madre es la que intenta
la que pide ayuda es el adulto. O sea, que cuando ella pide ayuda es un poquito su cuñita pequeñita de adulto es la que pide ayuda. Pero ella tiene una lucha entre su adulto que pide ayuda y su parte madre que quiere acabar con esto rápido para que la niña deje de sufrir lo antes posible. Entonces, ellos mismos están abducidos por su madre y por su niña. Entonces, tú, si tú eres capaz de mantener tu adulto cerca de ella, y entonces para poder identificarlo es cuando están hipoactivadas, es que están abajo, y cuando están hiperactivadas, están arriba. Entonces, poder entender en tu cabeza mentalmente que esto es un péndulo, que si está subiendo muy para arriba, decir, uy, el bajón que va a dar. Y si está muy abajo, poder decir, bueno, pues es que viene de una curva muy alta arriba, pues ahora le va a durar mucho abajo. Y tomártelo como que es directamente proporcional la ansiedad a la posterior depresión, y que la depresión, si es muy baja, pues luego volverá a subir. Entonces, cuando están abajo, poder estar cerca y a través de sus cinco sentidos, no preguntarles qué te pasa ni estás mal, tú lo estás viendo, está abajo del todo. Y no preguntarles, solamente estar a su lado y facilitarle a través de los cinco sentidos, ¿qué se les puede facilitar? Un colocado calentito, una música que le guste, una comida que no le obliguemos a comer, pero que sepamos que le gusta, y ponérsela de cena, a través de los cinco sentidos para que ayudes a subir. Y cuando la veamos muy arriba, que es que están en ansiedad, están impulsivos, en ese momento facilitarles más actividad de descarga de energía, brazos y piernas. Por ejemplo, vámonos a dar un paseo, vamos a llamar por teléfono a no sé quién, vamos a cocinar una tarta de galletas. Pero que tú sepas dónde está ella para no preguntarle y hacer lo que ella necesita sin preguntarle, facilitárselo. Vale. Vale, una aprenderá. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Isabel. Te intentaré. Hola, Anabel. Si no, Luis Fuster también ha levantado la mano. Luis. Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Hola, Luis. Buenas, ¿qué tal? Yo no soy padre, yo soy hermano, ¿vale? Pero bueno, mi madre está aquí también. Me sumo al agradecimiento para Silvia por la presentación, muy, muy útil y visual, creo que ha ayudado mucho. Quería hacer dos preguntas que parecen bastante concretas. Una sobre para seguir hablando un poco del muro de cristal. Y es cómo de explícito tiene que ser este muro para la persona con TLP. Es decir, ella tiene que, más bien, ¿cómo pone el muro para protegernos sin que sienta rechazo, si claro, en este momento está pidiendo ayuda más que lanzando sacos? O sea, ¿cómo claro, pone el muro, pero sin cortar de golpe? Claro. Y claro. Sí. Y si quieres hago la otra pregunta. Sí. Sí, vale. La otra pregunta es, por el lado contrario, cuando no es un momento de tensión, cuando hay un momento bueno. Sobre el temor que podemos sentir a alguna manera a romper ese momento bueno cuando hay que afrontar algo desde la parte adulta, ¿no? Que imagino que quizá si hay que hablar de un tema, ¿no? Y la otra persona está bien. Imaginando que tú quieres hablar del tema, ¿no? Desde la parte adulta, pero quizá la parte padre quiere proteger, pero bueno, es un tema que hay que hablar y no quieres romper ese momento en el que está bien, porque sabes que quizá este tema le va a perturbar un poco, y entonces la pregunta es cómo, cómo invocar, ¿no? El adulto quizá de la otra persona sin temor a romper un buen momento que esté, que esté teniendo. Genial, muchas gracias por la pregunta. Poner un muro de cristal es una habilidad que, como toda habilidad, requiere práctica. Entonces, calibrarlo y hacerlo bien al principio cuesta trabajo. Entonces, al final, el muro de cristal es algo que sale de manera natural cuando tú entiendes que lo que le está pasando no es él, sino es su síntoma de la enfermedad. Cuando tú eres capaz de tener conocimientos y entendimiento de cómo funciona el TLP, el muro de cristal prácticamente surge solo, no te tienes que esforzar en imaginártelo, en ponerlo, porque es como un distanciamiento emocional. El muro de cristal es como un distanciamiento emocional
que te hace ver el problema con perspectiva, aunque sea tuyo, tu hijo, lo que más te duele, pero ese muro de cristal te ayuda a verlo como si no fuera tu hijo, sino como si fuera una persona, cualquier persona de su edad. Y es muy práctico el muro de cristal porque te hace prescindir de las emociones para no cegarte y ver las cosas con objetividad. Y entonces, a partir de ahí, empezar a intentar hablar de temas que hay que hablar, aunque él esté tranquilo o bien, es un reto porque es como ir entrenando como a un portero, ¿no? Lanzarle los balones al ritmo y a la capacidad que él tenga en ese momento, muy adaptado a su capacidad para tolerar la frustración, poderle ir sacando ciertos temas delicados, temas que están pendientes de hablar, preguntarle, decirle que estamos muy a gusto ahora mismo, que en algún momento cuando él decida o quiera que tenéis que hablar de este tema, e intentar negociar mínimamente, aunque su adulto está muy pequeño y el adulto es el que negocia, y si tiene el adulto muy pequeño va a ser difícil negociar, porque va a ser o el niño, déjame en paz, no quiero hablar de esto, o la parte padre que te critique y que se enfade contigo y te hace sentir mal para que no le vuelva a hablar de eso. Entonces, tanto si saca el niño como si saca el padre, tener como muy en tu cabeza, vale, ha sido el niño, me ha sacado el niño, me ha sacado el padre, pero no me ha sacado al adulto. Entonces, en otro momento, pero sin ser pesado, porque ser pesado y volvérselo a decir muchas veces es sacar tu lado padre. Y si tú sacas tu lado padre, siendo padre, ¿no? Pero si sacas mucho tu lado padre controlador, de preguntarle y de organizarlo y de tal, lo que él va a hacer es que él o saca el niño y te miente y se esconde y no te lo dice y disimula, que muchas veces es por eso por lo que disimulan las autolesiones, porque si sabe, si les vemos las autolesiones saben que les vamos a agobiar y entonces lo que hacen es que lo dicen y, desde su lado niño, de callarse y aguantarse con el dolor, o nos sacan el lado padre y nos atacan también a nosotros. Entonces, es un juego que si aprendemos cómo son las normas, pues podemos sentir un poco de control sobre lo que está ocurriendo en cada momento. Y lo del muro de cristal es algo que surge y que hay que uno empezar a aprender a vivir con eso y que con el tiempo se va cogiendo soltura, pero que la mejor manera de que surja de manera natural es entender y tener conocimientos y entendimientos, psicoeducación sobre el TLP, para poder no perder la perspectiva y mantener una serenidad y una calma en la mirada, que es que no te miro con pena, ni con dolor, ni con enfado, sino que te miro con compasión sincera, pero desde mi adulto. Y entonces, solamente la mirada, la forma de mirarlos, a ellos les llega, porque son muy sensibles a los pequeños matices de las miradas, y puede empezar a aprender el verde en su mapa. ¿Sí? Gracias. Gracias, Luis. Hola, Silvia, gracias por la explicación, ¿eh? Y mi pregunta se parecía bastante a la que te ha hecho el señor de antes, Luis, pero desde otro enfoque. Cuando tú dices de poner el muro de cristal, lo entiendo perfectamente. Yo ya hace años que tenemos, es un chico de 32 años y hace años que estamos en ello. ¿Yo qué me pasa? Pues que muchas veces intento lo que dices tú, de esperar un momento bueno para hablar con él. Bueno, a veces hemos podido hacer la anunciación de la frase, pero nunca hay respuesta. Nunca. O sea, él siempre queda la cosa invisible. Y bueno, al final dices, bueno, pues dale tiempo. Este tiempo puede ser inmenso y nos hace daño a todos. Y yo digo, ¿cuánto tienes que esperar? Tienes que ir poniendo, me espero, lo olvido, vuelvo a probar, no sé, porque la respuesta nunca es buena, siempre claro. Que nosotros no lo entendemos y que él ya sabe lo que tiene, aquí te quedas todo, ¿no? Claro. Es complicado, no sé nunca cuándo tienes que ir, ya sé que puede ser una contestación de estas raras, pero luego dices, bueno, esperamos y vamos a volver a hablar, no se puede hablar nunca. No sé cómo. Claro. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí, perfectamente, claro. Entonces,
es como lo del portero, no le vas a lanzar los balones que ni los vuela, ni tampoco muy rodaditos, adaptándote totalmente 100% a su gusto. Entonces, si él dice, no, ahora no, decirle, bueno, tenemos que hablar antes de que acabe esta semana, tenemos que hablar, dime qué día hablamos. Bueno, el domingo. Cuando llega el domingo y no quiere hablar, dice, no, déjame, bueno, ya veremos, ya veremos. Y no quiere hablar, entonces llega un momento en el que actúas unilateralmente poniendo los límites que tú consideras oportunos. Entonces, si por ejemplo el tema que teníais que hablar era si ir a un sitio o si comprar, no sé, qué podría ser ese tema, de cuándo él va a dejar los porros, por ejemplo. Uh-huh. Pues si es ese tema, decirle, mira, si no me dices nada de aquí al domingo, yo lo siento mucho, pero voy a tener que hablar con un centro, me voy a informar de varios centros, y el que esté más cerca de la casa y el que mejor me parezca, te voy a tener que ingresar allí. Solo te lo digo para que lo sepa. ¡Buah! Y si llega un momento que se escapa de casa, que se va, que da un portazo, que la monta, pues hay que poder entender también que eso forma parte de los límites naturales del adulto, que tendrá que volver, y tendrá que volver, pero no puedes estar sumisamente desde el lado niña, dejando que él esté todo el rato en modo padre, y tú en modo niña bailándole un poco todo el tiempo que él quiera y que al final gane él por aburrimiento tuyo. Ah, el problema es que gana él siempre, pero no por aburrimiento mío, sino que él no comunica, se queda en casa, se queda en cama y no dice nada. Y pueden pasar semanas, meses. Claro, entonces mucho tiempo. Entonces, ¿eres tú que piensas, bueno, no puede ser bueno, esto no es sano? Venga, va, pues vamos a hacer una cena que le guste, lo que has dicho. O mira, le gusta ir a un Frankfurt, venga, Albert, ¿quieres venir? Intentar, pero de esto dura minutos. Luego vuelve a su cabeza. Claro, claro. Entonces, claro. Poderle decir, poder estar disponible, poder estar cerca, porque muchas veces solamente con tu presencia y con tu mirada de no juicio, sino de acompañamiento, de tú saber interiormente, no tenerle que preguntar, porque tú sabes que está abajo o sabes que está arriba. Y tú, si está abajo o si está arriba, tú igualmente permaneces tranquila. Muchas veces, estando cercana y sin juzgarlo, él mismo al final termina diciéndote algo, estando disponible, estando cerca. Y si no te lo dice, pues por lo menos va rompiéndose un poco esa barrera y llega un momento en el que tú le puedas decir, pues mira, si no vas a hacer nada, yo he pensado ir a este sitio, buscar esta terapia, o lo que sea, y pueda ir estando un poco más receptivo. Bueno, se ha congelado mi imagen, ¿no? Yo te oigo bien, ¿eh? Vale. Bueno, gracias. Gracias. Vale. Hola, ¿me oís? Hola, Nadal. Sí. Ahora hola. Sí. Es que me he cambiado de teléfono. Hola, muchas gracias, Silvia. Yo, bueno, es un poco en relación con las últimas dos consultas, pero mi pregunta es, cuando tienes miedo de tu hija, ¿cómo pones ese muro de cristal? O sea, cuando te da miedo, ya no lo que se haga a ella, sino de lo que te pueda hacer a ti o a otros miembros de la familia, por ejemplo, a una hermana más pequeña. O sea, ¿cómo pones esos límites cuando te da miedo realmente? En otras familias, lo que yo he visto que se ha hecho, y es la única opción, ha sido poner una orden de alejamiento y con una denuncia. Vale. O sea, hay que llegar a ese extremo. Sí. Si en momentos de crisis realmente la impulsividad puede llegar a ese límite. Sí, por ejemplo, si ya, pues a lo mejor con eso de que la hermana se está traumatizando o de que se está asustando, que no se puede concentrar en estudiar, que le tiene miedo, porque eso pasa con los hermanos menores, aunque solo sea por eso, pues la mínima oportunidad de que te dé un bofetón o de que rompa la mesa de la cocina o de que haga alguna salida especial de tono, pues hay que ir a denunciar y poner una orden de alejamiento. Y muchas veces es lo único que funciona llegado a ese punto. Vale. Vale, porque entonces, claro, o sea, yo
Yo, o sea, yo cuando has explicado, ¿no?, un poco las partes estas, adulto, niño, padre, madre, sí, claro, en este caso yo claramente me pongo en modo niño, o sea... Claro, claro. Claramente. Y claramente claro. Ella en modo madre. Total, totalmente. Claro. Entonces, poco a poco, en el día a día, poder jugar entre comillas, a decir, ella está, como es un juego de imanes, poder decir, vale, yo estoy en modo niña, significa que ella está en modo madre. Ah, vale, ya está en modo madre, pues yo no voy a sacar el lado niña, voy a sacar el adulto. Y entonces que tú empieces internamente a jugar con las partes tuyas y con las suyas, va haciéndole muchas veces que ellos cambien, se reposicionen, saquen su adulto y al final se mueva algo. Y ese algo puede ser algo que ni te lo imaginas, una solicitud que te haga de hacer algo que nunca te había pedido ni tú esperabas que te lo dijera, o que ya no te regaña tanto por todo, o... Pero si tú sacas el modo adulto y eres constante y le coges el truquillo a esto de niño, adulto, padre y entenderlo todo así, termina movilizándose la torre de libros. Vale. Gracias. Gracias a ti, Anabel. José Luis y Antonio. Hola, buenas tardes. Enhorabuena, hola, Silvia. Enhorabuena por la exposición. Gracias. Yo una pregunta quería hacer. Yo tengo, en este caso, es un hijo ya adulto, tiene 31 años, y cuando tú estás hablando todo el rato del apoyo de la familia, que indudablemente yo en cualquier momento estoy allí alerta, como y estaré, me imagino, ¿no? A pesar de que, como antes ha dicho Anabel, pues tengo mucho miedo por las implicaciones físicas, porque mi hijo es muy fuerte y bueno, pero yo no convivo con él, no convivo con él físicamente, o sea, que no está, yo vivo en un piso y no está en un piso, él vive en otro piso, ¿vale? Esto también, todo lo que has hablado del muro de cristal también se aplica aunque no vivas físicamente con él, ¿no? Me refiero que algunas veces, aunque no conviva con él, pero llama por teléfono, o envía WhatsApps y tal. Yo no sé si... Esto es muy fácil porque, claro, yo corto el teléfono, lo apago y ya está, ya no tengo contacto, pero tampoco quiero romper todo el tipo de contacto. Quiero ver, a ver si yo puedo influir en su lado padre, porque él está en el lado... Adulto. En el lado... Adulto. En el lado padre continuamente. Él está siempre con broncas a mí y a su madre también. Claro. Y a ver, ya son muchos años, Silvia, y claro... Cuesta mucho, una terapia cuesta mucho. Es mucho ya sé que es muy duro, pero como tampoco vemos que, aparte, como tampoco vemos que él tenga un avance sustancial o como mínimo, un mínimo avance en su conducta, en sus sentimientos, en su composición personal del niño, adulto... Claro, en este caso la terapia va a ser para vosotros, temporalmente, hasta que él... giré a modo adulto en espejo con vosotros, habiendo estado vosotros en modo adulto. Pero el muro de cristal, sí, efectivamente es algo que también se hace por teléfono, porque es como una actitud distante pero cercana. Es como ese refrán de mano firme con guante de seda, eso es el muro de cristal. Mano firme con guante de seda quiere decir, estos son los límites, que es el cristal, pero el guante de seda es que te estoy viendo. Y no tú no estás notando el distanciamiento físico ni emocional, porque yo te estoy cogiendo el teléfono, yo te estoy mirando cuando me hablas, yo no estoy pasando de ti cuando tú estás gritando, sino que yo estoy sorprendido mirando, pero sin miedo y sin enfado, sino manteniendo el tipo gracias a la ayuda del muro de cristal. Porque hay otro icono, que es el muro de ladrillo, que es cuando tú estás... que no le coges el teléfono y que le haces pagar por lo que ha hecho, pues por ejemplo, con actitudes pasivo-agresivas, de no hacerle su comida o de no dejarle el plato cuando siempre se lo has dejado. Pero eso sería un muro de ladrillo. Y el muro de ladrillo es cuando tú quieres poner ese distanciamiento, pero tú ya estás en amarillo, contaminado. Y entonces quieres poner un distanciamiento, pero tú estás mal. Entonces te sale un muro de ladrillo sin querer. Le quieres poner un muro de cristal, pero para que sea un muro de cristal sano, tú tienes que estar en verde, tú tienes que estar tranquilo. Y tanto si es por teléfono como si es en persona, es una actitud de distanciamiento emocional, pero de compasión y de no asustarte ni de enfadarte. Entonces la terapia sería para vosotros, mientras que
mientras que le conseguís sacar en espejo el adulto. Porque si no, a él, si está en modo niño o en modo padre, si está en modo niño va a dejar de ir a la terapia el segundo día, y si está en modo padre va a tachar al psicólogo de incompetente y poco más. Él tiene un, yo creo que la composición del modo niño lo tiene como mínimo de 200 grados. Pues claro, tiene. Y los otros 80 son para los otros dos, ¿no? Sí, bueno, hay uno que un 1% sí llega. Gracias. Vale, gracias, Silvia. A ti, José Luis. Antonio. Sí, sí, hola, Silvia. Maite. La que habla es Maite. Hola, Silvia. ¿Qué tal? Mira, ¿qué tal? Muy bien. Me alegro mucho de que esté con nosotros. Y yo también, yo, de verdad. Yo quería compartir un poquito con el grupo, porque afortunadamente Alberto, ella es su terapeuta, conoce muy bien a Alberto, hemos tenido reuniones con ella y como habéis visto, la claridad que tiene para exponer los temas, ¿no? Pero yo quería comentaros simplemente una cosita. Yo me acuerdo perfectamente el primer día que fui a su consulta y me explicó su terapia icónica. Ese día a mí no se me olvida. Yo soy enseñante, porque ella enseña ahí varios iconos y tal, pero nosotros nos lo enseñó entera y completa. Cuando yo salí de allí, pensé lo complejo que era haber estructurado eso, pero cómo funcionaba eso en el paciente. Y era lo que quería comentar con vosotros. Mira, Alberto sigue con su lío, estos problemas, su historia, pero vámonos a la parte realmente, ahora oyéndola a ella, que se me ha venido en la cabeza. Mira, el referente que ella habla de la mesa y las cuatro patas, eso es un referente continuo que él hace cuando él está tranquilo y ha estado mal. Y dice, es que yo de las cuatro patas, porque Silvia me dice que me falta este, que él es capaz en los momentos, después de una crisis o algo, irse a esa terapia que es visual, ¿no? Y te la explican. Te la explican. Te explican cuando está en la parte verde, cuando está en la amarilla. Nos dice a nosotros cuando somos los niños. Es decir, esa terapia termina un principio que dice, esto lo tiene, ¿cómo lo domina? Bueno, pues llega un momento que lo interiorizan y cuando surge un problema que es muy difícil de explicar, o de decir que cómo está él lo da de la realidad. Él lo saca. Y entonces, aquí es más fácil de entenderlo. Y él también lo está diciendo en voz alta y se está dando cuenta de su situación. Eso no quiere decir que no tengamos que perder con los datos. Pero es realmente una terapia que a ellos da mucho consuelo. Mira, yo estoy comiendo con mi hijo, donde tenemos las cosas pendientes. Dice, tengo que coger una cita con Silvia. Y hablando con nosotros, dice, pero bueno, es que yo sé que si hablo con Silvia de esto, yo soy lo que Silvia más grande, sí. Él en su esquema, él tiene su problema, claro. Y los exponentes, ya saben, se conocen, qué es lo que le va a decir tú, porque qué es lo que le va a decir. Entonces, simplemente comentarlo, que le ve. Es una terapia débil, la flor de los. Lo de Maite, se te va la voz. Se te va un poquillo la mano. Es una terapia que interioriza y que la hace muy fácil. Gracias, Maite, por compartir eso. Es verdad, es que cuando una persona tiene inestabilidad emocional, se hiperactiva el hemisferio derecho, que es el de las emociones, y el izquierdo, que es el de las palabras, se apaga. Entonces, cuando uno va con el hemisferio derecho hiperactivado, con las emociones hiperactivadas, y el que controla las palabras está apagado, pues todas las terapias que disparan a las palabras, pues no se les quedan, porque es que esto está apagado y esto está disparado. Entonces, pueden decir, sí, yo entiendo la teoría, pero es que, ¿cómo controlo mis impulsos? Si es que estoy... Pero claro, las imágenes es el idioma del hemisferio derecho, que es el que está hiperactivado. Entonces, cuando tú le hablas en imágenes de un concepto, tú no le dices, tienes que tener relaciones sociales y afecto, porque todo el mundo tiene que tener relaciones sociales y afecto, sino tú le dices, mira, una pata de la mesa es relaciones sociales, otra pata de la mesa es el afecto, y tienes que tener las cuatro en total, no solo esas dos, tal. Entonces, su hemisferio derecho lo absorbe, como ha dicho Maite,
Y entonces cuando ellos van absorbiendo uno por uno los distintos iconos, que son todos independientes entre sí, pero en cada sesión aprenden 3 iconos, 4 iconos, y cuando van acumulando los iconos y el mapa, y los iconos y el mapa, y alternativamente va relacionando, llega un momento que ellos hablan en iconos, y hablan como en otro idioma, un metalenguaje. Entonces a lo mejor dicen, pues mi madre estaba en el amarillo, y entonces me lanzó un saco, y yo que estaba en el verde, me fui con ella al amarillo, entramos en una guerra de sacos, y fui capaz de hacer la llave, me enfrié, le puse el muro de cristal, y abrí el saco y saqué el garbanzo negro, y le expliqué que me había molestado que me dijera tal cosa, y como ella no me entendió, pues yo ya le tuve que poner un muro de ladrillo, porque fui al amarillo otra vez, y empiezan a hablar así. Y parece que no se le entiende qué es lo que dicen, pero ellos interiormente es una autoterapia, porque ellos son capaces de hablar ellos en iconos y de entenderse a sí mismos. Entonces es una terapia muy que les fomenta mucho la independencia, porque en cuanto entienden los iconos en su cabeza, ellos ya son capaces de argumentarlos y de decir, y muchas veces lo que ellos usan como llave, la llave es como el paso de la zona amarilla a la zona verde, una llave es una palabra clave que te hace de llave, y muchas veces lo que usan ellos de llave es qué me diría Silvia, o qué me diría, o qué icono serviría el que toca aquí, lo que acaba de decir ella, ¿no? Es lo que hace de llave. Y por eso es una autoterapia visual muy potente. Gracias, Maite, por el argumento. Ahí está ya. Está silenciada, Yolanda. No, sigue silenciada. No se te oye, Yolanda. Sí, hola, hola de nuevo. Yo quería preguntar, Silvia, esta terapia icónica, para poder realizarla, o sea, nosotros como familiares, para, o sea, la terapia, cuando tú dices, depende del momento en el que esté el paciente, ¿no? En este caso, pues el hijo, ¿no? Para poder recibir una terapia, ¿no? Uh-huh. Estar preparado, pues por eso que tú explicabas, ¿no? Entonces, si la terapia la tenemos que recibir nosotros, ¿tú nos aconsejas conocer este tipo de terapia icónica para poder entender la terapia que él fuera a recibir, dijéramos? Sí, si la recibe él a la larga o no, porque ahora mismo para los pacientes hay mucha demora online, pero para los familiares no hay demora. Entonces, vale, tanto si al final el paciente la hace como si el paciente al final no la hace, independientemente de eso, a los familiares les resulta útil. Vale, vale. Y muchas veces los familiares, hablándoles a ellos, con los conocimientos que habéis adquirido, por ejemplo, me he puesto en modo madre, perdóname, modo adulto te lo quiero preguntar, claro, de nuevo. Entonces muchas veces ellos sienten curiosidad, y entonces entre la curiosidad de que les resulta muy visual, muy básico, muy fácil, y a la vez vosotros estáis implicados, pues muchas veces eso es suficiente para que ellos quieran hacer terapia. Den el salto, sí. Vale, vale. Se puede hacer online, no hay ningún tipo de problema para hacer este tipo de terapia. Online, online, sí. Se hace una sesión para la familia cada último miércoles de cada mes. Y el precio son 60 euros. Vale. Una hora y media, de 5 a 6 y media, el último miércoles de cada mes. Ajá, muy bien. Muy interesante. Gracias, Silvia. Gracias a ti, Marta. Sí, hola. Bueno, Silvia, lo primero, muchas gracias porque ha sido, bueno, súper interesante la charla, y la verdad es que, bueno, me ayuda a entender muchas cosas. Gracias. Entonces, mira, te quería hacer una pregunta. Bueno, tú has hablado de las diferentes terapias que, bueno, o tipos de terapia que existen para abordar el tema del TLP. Entiendo que aparte de las que salían escritas, ¿no? La dialéctico-conductual y, bueno, y otras, ¿no?
la que tú comentas, de, bueno, la que tú practicas, digamos, ¿no? Pones, ¿sí? Es como algo diferente a todas estas, como si dijéramos. Terapia icónica, sí. Sí. Te explico un poco. Vale, esta terapia, ese era su punto débil, que no estaba demostrada con un ensayo clínico de un grupo control y un grupo de terapia, poder ver la eficacia en comparación de un grupo con otro. Entonces, eso se veía que a todos los pacientes a los que se les aplicaba mejoraban y la mejoría tendía a aumentar con los años, pero no había un ensayo clínico que avalara empíricamente su eficacia. Entonces, a raíz de la tesis mía doctoral, que fue del 2021, se demostró en un grupo control, con un grupo control, se cogió a 40 adolescentes con tendencia suicida, entre 15 y 30 años, se les separó 20 y 20, y a los dos se les dieron, a uno se le dio terapia icónica y al otro se le dio terapia de apoyo, terapia de hablar de cosas típicas del TLP, pero sin icónica. Y lo que se vio fue que los dos grupos mejoraron por igual al principio, en un primer momento, recién terminada la terapia, los dos grupos mejoraron por igual, no mejoró más el de icónica que el otro, los dos iguales, pero la mejoría era equivalente a la TDC, a la dialéctico-conductual. O sea, el nivel de mejoría, tanto del grupo de terapia icónica como del grupo de apoyo, era equivalente en cifras al de la terapia dialéctico-conductual, que era muchísimo más larga. Entonces, la misma mejoría en menos tiempo, pero igual que la terapia de apoyo. Pero luego, lo que se vio, lo más curioso del estudio, es que a largo plazo, cuando pasó un año después de haber recibido ambos grupos la terapia, el grupo de apoyo pasó lo que suele pasar con las terapias, que es que la mejoría alcanzada tiende a desaparecer por la falta de terapia. Y lo que ocurrió fue que en el grupo de terapia icónica no solo no desapareció esa mejoría cuando pasó un año, que es lo que tiende a pasar con todas las terapias, sino que la mejoría tendía a aumentar después de un año, sin utilizar la terapia. Tendía a aumentar el nivel de mejoría. Y la explicación que eso tiene, por lo que se podría entender hipotéticamente, es que las imágenes van integrándose cada vez con más facilidad y llega un momento que se automatizan y las personas no se dan ni cuenta y utilizan los iconos pues para hablar de los iconos. Hablan en iconos y lo tienen como forma parte de ellos. Tengo un testimonio, no me da tiempo de ponerlo, pero tengo el testimonio de una chica que recibió terapia icónica y que habla en iconos y habla justo de eso, que ella nota que después de 3 años, que la terapia prácticamente es que se le viene en todo momento, traduce simultáneamente cualquier situación que le pase a ella o a una amiga, lo traduce en iconos simultáneamente, en colores, en niña adulta madre, en imágenes, por ejemplo, la amiga le dice, jo, es que me ha dejado mi novio y no tengo ganas de hacer nada, y entonces ella está en su cabeza, vale, le ha fallado la pata del afecto y se le está cayendo la pata del ocio, claro. Entonces, es como que sin querer utilizas los iconos para entenderte a ti y entender a los demás. Uh-huh. Y por lo que has comentado, pues es una terapia relativamente breve, lo que has dicho, sí, ¿no?, en comparación con otras. A ver, el caso de mi hija concretamente no es grave, grave, ¿vale? O sea, sí que le va dificultando el día a día, pero no ha llegado a situaciones extremas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ha iniciado hace un par de meses terapia dialéctico-conductual, pero aparte de antes estaba viendo uh-huh. también en un hospital de día como más generalista, como si uh-huh. dijéramos, porque el diagnóstico de TLP no lo hemos tenido hasta enero de este uh-huh. año. Pero claro, es como que es largo y como que las mejoras pues son como muy lentas y es como mucho avance retroceso y como bueno, no sé. Sí, eso es normal, o sea, el progreso con retroceso forma parte del avance. Sí. Pero a lo mejor como complemento poderle meter un poquito de icónica por parte tuya y poderla visualizar y guiar un poco le pueda venir bien a lo mejor. Como complemento, porque lo bueno que tiene la terapia icónica es que no es incompatible con ninguna terapia, puesto que es una terapia integradora. Es una terapia integradora de principios de la focalizada en transferencia, tiene mucho de dialéctico-conductual, tiene mucho de mentalización, tiene mucho de psicoanálisis, tiene mucho de todo, pero
integrado, bien colocado y representado en imágenes. Entonces no es, no es incompatible con ningún enfoque. Sí, sí. No, aparte, bueno, mi hija a la hora del estudio y todo eso siempre era más visual que de palabra, o sea que incluso para ella a lo mejor, pues no sé, a lo mejor un posible cambio de enfoque, pues a lo mejor tampoco sería descabellado. Muchas gracias, Dori. Vale, gracias. Hola, Isa. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Nosotros de vacaciones. De vacaciones. Muchas gracias por la labor tan importante que habéis hecho con esta reunión de hoy. Isa ha estado en todo momento indagando qué cosas necesarias para hablar en el grupo, qué cosas necesitaba y qué cosas... Ha estado como si fuera la madre de la novia, así la he sentido yo. Bueno, un poquito compartir contigo, ¿no?, las necesidades de cada familia, las inquietudes, los temores, para que tú... Porque, claro, tu terapia icónica es tan amplia, dentro de que está concentrada... que se pueden abordar tantísimos temas que digo, bueno, si podemos acotar un poquito a las necesidades del grupo, siempre es muy interesante, ¿no? Te lo agradecido mucho porque gracias a ti he podido adaptar la charla de hoy. Bueno, para mí, la admiración que siento por ti ha sido, bueno, como... Bueno, ha ido increciendo, ¿no? Porque la presentación para mí ha sido magistral. Sí que han quedado muchísimos temas en el tintero, o bien se tendrá que repetir una segunda, o los papás y mamás o familiares que quieran. Yo estoy en las reuniones de Silvia de final de mes, son súper interesantes porque aparte podemos compartir en el momento por el que estamos pasando y Silvia pues nos ayuda, nos encamina. Porque, bueno, en nuestro caso sí que nuestras hijas, que son pacientes de Silvia, nosotros son las dos con diferentes problemas, las dos en un principio con TLP, Cristina un TLP 100%, y Lidia, bueno, Silvia, ahí andamos, ¿no?, con Lidia, que vamos a ir averiguando qué está pasando. Y corroboro muchísimo lo que ha dicho Silvia también, que las dos hermanas, que han terminado, que antes no se podían casi ni ver, han terminado las dos muy unidas y hablan continuamente en el lenguaje de terapia icónica. Y desde que nosotros hemos aprendido también la terapia icónica, pues como que en casa, ¿no?, se vive, ¿no?, y se respira ese ambiente y nos respetamos muchísimo más. Porque, bueno, pues Cristina a lo mejor dice, uy, mamá, hoy te estoy viendo que no estás un poquito en el amarillo, estás nerviosa por algo, te estoy notando. Y Lidia dice, no, Cristina, la mamá oye y está un poco en el falso verde, ¿eh?, que... Bueno, en fin, ¿no?, que utilizamos muchísimo el lenguaje de terapia icónica, que para nuestra familia ha sido, bueno, la luz que nos ha guiado junto con el trabajo de las psiquiatras también, que las niñas cada una tiene su psiquiatra y han necesitado fármacos. Y en nuestro caso también yo, que siempre lo digo, ¿no?, que nos lo recomendaron al entrar en la fundación, que era muy importante nosotros el estar bien, seguir nosotros un tratamiento, tanto farmacológico si es necesario y luego psicológico, y yo en mi caso ha sido fundamental. Cuando ya las niñas vieron que yo estaba en el camino, pues como que ha sido todo muchísimo, muchísimo más fácil, ¿no? Y bueno, y siempre eternamente le estaré agradecida a Silvia, ¿no?, porque en casa, bueno, es como eso, es esa luz, ¿no?, que nos va guiando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Isa, y a tu marido Jordi, ¿eh? ¿Verdad, Jordi? Gracias. Gracias. Sí, ahora me escuchas. Ahora sí. Vale, perdonad. Nada, bueno, agradecerte, Silvia, pues toda la explicación y así muy rapidito. A ver, nosotros tenemos un hijo que ahora tiene 21 años y la verdad es que ha evolucionado. Él está en terapia dialéctico-conductual desde que fue diagnosticado, que después de estar 3 años desde el final de la ESO, pues yendo a psicólogo, pues no le diagnosticaban, pero algo no iba bien. Finalmente le diagnosticaron ahora 2 años, hizo 2 años después de Navidades. Y bueno, está en terapia y la verdad es que ha mejorado mucho, ha mejorado. Y estamos ahora ya con la fase de que podemos empezar a hablar de cosas que no es solo el tiempo o nada más. Él estudia, está acabando su carrera, pero su principal dificultad continúa siendo la gestión económica.
Durante, él vive fuera de casa, 200 kilómetros de casa, y se hasta ahora tenía una asignación porque, bueno, gastaba todo el dinero en 3 días, ¿no? Con lo cual el resto del mes no tenía para comer. Entonces se acordó y pactamos que tenía una asignación semanal y siguiendo los consejos de Ángel y Pedro, pues con una lista de la compra, de la comida que tenía que comprar, y esto pues le llega al piso. Entonces este curso ya había, bueno, en Navidades... Resume un poquito. Pues que continúa, asignamos ya que la cantidad sería mensual, ya no sería semanal. Pero continúa sin saberse administrar y ha sido él el que ha dicho, hará ahora 2 semanas, necesito que volváis a gestionarme vosotros el dinero con asignación semanal. Y nuestra duda ahora es, ¿nos mantenemos en lo mensual o aceptamos lo que él nos dice y volvemos a darle la asignación semanal y gestionamos nosotros el dinero? A ver, ¿qué parte de él es la que os ha pedido que os encarguéis vosotros? Pues ¿el adulto, cuando... ¿El niño o el padre? Yo creo que ha sido el padre, creo, porque no ha sido con una pataleta. O sea, entonces el adulto. O el adulto, pues claro, igual sí. Si hubiera sido con pataleta, hubiera sido el padre. No. Pero al decirlo como interiormente, su parte niño se siente mal por gastar dinero, su parte padre dice, esto no puede ser, y el adulto ha actuado muy bien porque dice, mira, ayudadme vosotros, porque yo me siento muy mal, pero no, y sé que esto no puede ser, pero no lo sé hacer, hacerlo vosotros. Entonces, ha actuado su adulto. Entonces, cuando él ha sacado su adulto, pues vosotros responderle desde el adulto también, poderle decir, venga, vale, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo ves así? ¿Y si te ves que no podemos, lo hacemos de la otra manera? ¿Lo ves bien? ¿Tú qué opinas? Vale. Y entonces eso es adulto, adulto. Vale. O sea, aceptamos ese volver a una temporada más a lo que nos pide. Eso, pero como lo del portero, entrenando al portero, tampoco dando por hecho que ya está súper controlado y descuidando el tema otra vez, sino poder decir, pues mira, ¿te parece bien? Si durante una semana lo hacemos así, si vemos que va bien, damos al siguiente paso, si vemos que va mal, volvemos atrás. Y lo vamos hablando sobre la marcha, ¿te parece bien? Vale. Y entonces el adulto es el que todo el rato le pregunta, ¿estás de acuerdo? ¿Se te ocurre otra forma? ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Porque la parte padre sería, mira que te lo dije, es que yo lo sabía. Bien. Y la parte niño sería, vale, anda, pues, uf, mira que yo lo sabía en realidad, pero no le he dicho nada. O sea, entonces el adulto tuyo y vuestro, pues que empiecen a bailar tu adulto y el suyo, el vuestro, y podáis entenderos poco a poco. Vale, gracias. A ti, a vosotros. Sí, hola. Hola. Hola, Silvia. Mira, dos preguntas. Igual ya lo he respondido porque tenía a mi hijo aquí que se ha puesto en modo que quería hablar ahora. Desde hace 5 días no hablaba y he tenido... Claro, cuando, o sea, mi hijo tiene 17 años, a punto de hacer 18, y ahora ha hecho muchas terapias en su vida y ahora está en el momento de que no quiere ir a terapia, ¿no? Entonces, yo me pregunto, cuando la parte adulta es tan pequeño y hay tanta parte, ¿no?, de padre enfadado y dando guerra todo el día a él mismo y a todo el mundo, es muy difícil el que pueda ir a terapia, el que pueda... Claro. Terapia y la pueda sostener, ¿no? Porque puede un día estar en modo adulto, claro. Vale, voy, pero luego, ¿cómo haces para que sostengan, no? Esta es una pregunta. Y la segunda es preguntar si hay alguien que haga terapia icónica en Barcelona, porque entiendo que si no tiene que ser contigo online, y a mí esto del online, bueno, creo que para mí iría muy bien, ¿no? Vale. Pues a ver, con respecto a la primera parte de la pregunta, pues como forma, como... Uy, espérate, se me ha olvidado ahora. Estaba pensando en la segunda pregunta y se me ha olvidado la primera. Sí, que si no quiere... Bueno, que si está en plan muy defensivo, como en poca parte adulta, ¿cómo hacer para que vaya a terapia y quiera conectar con esta parte, ¿no? En ese caso, bueno, no hay que forzar nunca, porque si él va a disgusto, no va a servir de mucho la terapia.
Entonces, poder negociar, como hemos dicho con Yolanda, poder negociar, bueno, vale, si vas y si falta y si ya no tienes más ganas de ir, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Si la tenemos que pagar por adelantado, pues no la vamos a pagar por adelantado. Tú tienes que comprometerte por lo menos a ir un mes. Si al mes no quieres seguir, pues ya lo dejamos de ir. Intentar negociar con él un mínimo de continuidad y tener preparado un plan B para en el caso de que no quiera cumplirlo, pues poder decir, vale, pues entonces poder intentar entender que si él no quiere, pues que a lo mejor el plan B es que vosotros vayáis a la terapia y que vosotros podáis tener pautas, porque si vosotros sacáis el adulto gracias a la terapia, a lo mejor imantáis desde vuestro adulto, imantáis el suyo, y a lo mejor llega un momento en que él quiera así ir a terapia. Entonces eso es intentar negociar con él y poder tener cerrados los acuerdos de decir, vale, vamos a probar durante este tiempo, pero te tienes que comprometer a ir. Si no te gusta, dejas de ir, pero por lo menos a 3 sesiones tienes que ir. Y si vemos que no, pues ya empiezo a ir yo, ¿te parece bien? Pero siempre de adulto a adulto, negociando y estando de acuerdo. Y con respecto a la formación de terapeutas en Barcelona, es que estamos formando terapeutas en Alicante y en Madrid, pero todavía no lo estamos haciendo fuera, más allá de eso. Estamos en un momento que no sabemos bien cómo hacerlo. Si formar masivamente psicólogos, si no sabemos muy bien. Estamos en un momento de replanteamiento, de ver qué hacemos con todo, con lo que es la terapia, porque claro, es una terapia muy efectiva y muy potente, pero lo que estamos dando formación a cuentagotas, pero no sabemos cuándo, en qué momento va a llegar a toda España, y hasta que llegue ese momento, pues va a tener que ser online. Ya. Porque entiendo que online también funciona, ¿no? Sí, sí. Online, de hecho, fue un descubrimiento para mí con la pandemia, que hasta ahora pues venía gente de fuera, venía a Málaga presencialmente porque yo no lo hacía online. Pero desde que se ha hecho online se ha demostrado que, como se comparte la pantalla tal y como lo habéis visto vosotros, pues como es muy icónica, muy visual, pues incluso online se presenta mejor, más limpio el material que incluso en persona. Porque en persona le tengo yo que estar así con mi ordenador enseñándoselo, y de la otra manera lo ven directamente mientras me escuchan. Es como más, es incluso hasta más limpio, más fluye mejor. Sí, y otra pregunta. Mira, a nuestro hijo es adoptado y entonces la psiquiatra y qué tal dice que de base seguramente hay un tema casi de neurodesarrollo. No es un síndrome de alcoholismo fetal, pero sí de un trauma complejo de infancia, ¿no? Y están allí con que sí, TLP sí, pero que hay todo este trauma de base como es muy importante, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿también sería aconsejable o no? ¿El qué? ¿La terapia para ellos? Sí, 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 claro, sí. Este tipo de terapia me refiero. Se complica un poco en el sentido de que es un trauma de apego muchas veces, un trauma de apego, de neurodesarrollo del apego, pero es que son casos más profundamente instaurados y un poco más resistentes al tratamiento, pero la terapia es la misma. Lo bueno que tiene es la edad que tiene. O sea, hay como varios factores que juegan a favor y otros factores que juegan en contra. Entonces, la combinación en cada caso da lugar a un pronóstico u otro. Entonces, vuestro niño tiene problemas seguramente de trauma de apego, de neurodesarrollo, pero por otro lado es muy joven, que eso es bueno. Y a lo mejor el nivel de inteligencia también es un factor que juega a favor. Si es un niño inteligente, listo, curioso, eso juega a su favor. El que no tenga narcisismo, eso también juega al favor, que no tenga rasgos narcisistas. Hay muchos factores que juegan a favor y otros que juegan en contra. Iba a poner una diapositiva con los factores que juegan a favor y en contra, pero no me ha dado tiempo. Vale, gracias. Isa, ¿iba a decir algo? Sí, bueno, yo le quería contestar a Ana, que en nuestro caso, Ana, las dos niñas han hecho la terapia icónica con Silvia online. Y más te diré que ellas lo encuentran más positivo incluso que presencial. Y yo creo que la gente joven como que les gusta muchísimo más, ¿no?
no sé en el caso de tu hijo, pero la gente joven les gusta que sea online, es todo mucho más rápido, más dinámico, lo que ha dicho Silvia, que les presenta pues todos los iconos, visualmente lo ven como mucho mejor, les llega, ¿no? Les llega mucho, y como estamos en esta era, ¿no?, de la tecnología, yo creo que a la gente joven les motiva mucho más. Es una opinión personal, sí. Y en lo que he visto en casa en las dos niñas. Gracias. Bueno, a vosotros. Sí. ¿Hay alguna pregunta más o lo dejamos aquí? ¿Demás? Pues agradecerte mucho, Silvia, todo lo que nos has enseñado en un par de horas. Estaba previsto una hora y media. Y no sé, supongo que alguna vez te pediremos más, ¿eh? Pues nada, yo encantada. O a lo mejor incluso puede venir mi madre, que es la creadora de la terapia, algún día. Ah, también, sí. Bueno, muchas gracias a todos. Buen día. Muchas gracias. Gracias. Adiós.